Buenas tardes y bienvenidos un día más al directico del canal con novedades, novedades. Estrenamos capturadora de vídeo nueva. Estrenamos la Avermedia. No me acuerdo del nombre. Game Mini, creo. Tenéis súper vídeo nuevo en el canal de YouTube con el unboxing y la instalación de la misma. Y la vamos a estrenar pues capturando el portátil. Porque ahora mismo pues, era el portátil o la Play. Y en la Play no tenía así ningún juego chulo que enseñaros. Y como sabéis, en el portátil, por cierto, supongo que tendré que bajar el volumen, ¿o qué? A ver, gráficos. El portátil me lo mueve en... No he probado en muy alto realmente. Yo creo que me lo movería. Lo voy a dejar en alto. De momento me lo mueve bastante mejor que el... que el sobremesa. Pues ya lo tenemos todo perfecto. Español, diálogo, chat, efectos, música. La música la quité. Volumen general 8, vale, si lo tengo bajado, que era lo que quería. Así que sin más, no me voy a enrollar mucho. He estado alparceando esta página, no la había visto todavía. Tenemos faena, pues tenemos la parte 1, un 18%. Pero es que hay una parte 2. Hay una parte 3 y hay una parte 4. Y esto que creo que es ya el tema multijugador. Que eso, en fin. En fin, sin enrollarme mucho más, vamos a darle. Lo que me gusta de esta capturadora, como bien me dijo Azo, que es el que me la recomendó, Azo Garaz-81, sabéis quién es perfectamente. Que no tengo nada de delay entre lo que veo y lo que escucho. Así como cuando hacía stream con dos ordenadores, con el PC en el portátil y el sobremesa, en el farming vía internet, el sonido me llegaba 3 segundicos tarde, lo cual era bastante incómodo. Con la capturadora lo he perdido del todo. Entonces va a ser bastante habitual a partir de hoy, que los streamings se hagan vía dos PCs, menos cuando no los hago en casa. Como sabéis, hay veces que los hago fuera de casa, que serán solo con el portátil. Pero bueno, de momento en casa los haré con los dos PCs y la capturadora, hay que darle rendimiento. Además, pillamos una oferta bastante, bastante buena en Amazon. Así que, bien, no me acuerdo, no os voy a engañar, ni por dónde nos quedamos, ni qué teníamos que hacer, ni de los controles, ¿vale? Creo que teníamos que mirar aquí para ir a diferentes misiones. Tundra nevada. ¿Esta no la llega a terminar? Ah, no, nos pegaron una taba. No, no me dejan elegir, ¿verdad? Otra. Así como quien no quiere la cosa. No, ya me acuerdo que nos pegaron una taba aquí al final. Potencia de la misión... más uno. A ver, también os digo, os he abierto esto porque no tenía un plan B. Si fuerais entrando y os apeteciera más otro tipo de partida, algún juego que pudiéramos jugar todos o cualquier cosa, no tengo ningún problema en salir. Me voy a cambiar porque... claro, me dice que es un nivel 11. Entonces me voy a poner a Hulk. Y de compañero. Ah, mira, que podría invitar a alguien, pero vamos. Me voy a poner a Hulk.
que aunque el otro día nos pegaron la taba con él, en teoría es Masculine. más Hay que adecuado encontrar para... el enlace de red neuronal. Quizá el señor Stark encuentre más imágenes de lo que le pasó al Capi. O eso espero, al menos. Pues hala. Viajando al destino. Este Hulk que está ahí un poco estropeado, la verdad. Estrella Galicia 78. Dice buenas tardes. Muy buenas, Estrella Galicia, ¿cómo estamos? Os voy a dar acceso a la frecuencia segura de Shield. Debería llevaros al búnker. Esperad, recibo interferencias. Algo ahí abajo está bloqueando el localizador. A ver si podéis averiguar qué es. Voy. Comentó lo que comentaba hace un momento. Me he puesto este juego porque no tenía un plan B. Si tú pudieras, estás disponible lo que sea y te apetece más un Overcooked o un cualquier otra cosa, sin problema, ¿eh? Lo decís y cambiamos. No se preocupe, la guiaré hasta los inhibidores de señal. Joder, chaval, me acabo de lucir. Primer salto, primera caída. No me acuerdo cómo era para saltar más, la verdad. Estrella Galicia 78. Dice bien, acabo de llegar ahora mismo a casa. Sí, que hoy tenías planes por ahí, dijiste. Haces bien. Sí, precioso, te joroba. ¿Puedo grabar el paisaje para verlo después? Perdón, mejor centrarse. ¿Qué tal se ve de imagen y eso? Ah, es verdad que si saltabas, ¿cuántas más veces seguidas saltabas? Dentro del edificio de Ima. Si tiene curiosidad, debería haber un mecanismo de cierre externo que puede usar para abrir las puertas. Ya, como un interruptor o algo. ¿Echamos un vistazo? Ima, ¿puedes pasar desapercibido? Ya veo que no. Tendrán que eliminar lo que esté interfiriendo en la señal antes de poder localizar el búnker. Disculpen, sigan. Pues vamos para allá. ¿Qué brilla para allí? ¿Dónde tengo que ir? Vamos a ver en qué quedamos. Para aquí, ¿no? Creo que sí. ¿Me he desmuteado? ¿O estoy haciendo el canelo? Vale, sí, me he desmuteado. ¡Oh! ¿Qué coño? Vale, este iba por oleadas, me acuerdo. Señorita Khan, un nodo de seguridad local de Ima está bloqueando la señal de SHIELD. Estrella Galicia 78. Dice te lo agradezco, pero no me da tiempo. Estoy un poco plof y necesito descansar un rato. Vale, perfecto, no te preocupes. Vale, ahora creo que teníamos que cubrir esto. Y no dejar que entraran ellos. Estrella Galicia 78. Iba, iba. Dice y por la imagen y demás, se nota bastante la diferencia. Sí, no, ya me han matado.
Como empieza a palmar, me abre un Humankind, que me apetece. Igual hasta... No, está a punto de abrirme un Humankind, pero digo, va. Estoy trabajando en mejorar la señal. Permanezca cerca del nodo de seguridad. Va, estoy súper manquísimo, ¿eh? Sí, pero es que ya me han matado otra vez, o sea que... Como vea que estoy palmando un montón, me abro un Humankind y me quedo más ancho que largo, ¿eh? Pero es que claro, a poco que me salgo de aquí, su porcentaje empieza a subir. Y eso no queremos que pase. Nos decía... Le ruego mantenga esas fuerzas de IMA lejos del nodo de seguridad. Otra vez, ya me han matado. Que me abre un Humankind, que de hecho es más relajado. Sí, hoy estoy más tranquilo. Mira, voy a cambiar. No es algo que suelo hacer, pero voy a cambiar. Hoy estoy más de tranquilo. Vamos a cambiar esto, vamos a cambiar esto. Es que tampoco sé. No tengo muchísimos juegos. Claro, es que como el ordenador este tiene poca memoria. Poca memoria no, perdón, poco almacenamiento. Porque tendría aquí para jugar. Oh, un Sea of Thieves. Vamos a darle un Sea of Thieves. Un Sea of Thieves. Vamos a jugar un Sea of Thieves. Que hace mucho que no juego. Voy a cambiar el capítulo este. Lo que voy a hacer es mandarle un privado a Cerbero en Discord. Por si por un casual. Por si por un caso él se apuntase. We have temporarily disabled achievement notification. El progress. Muy bien, estupendo. Emporio Pirata, novedades, jugar. Vamos a jugar una aventura. Voy a jugar un Balandrín. Tripulación cerrada, de momento, yo solo. Vamos a zarpar. A ver qué tal se nos da yendo solos. Ilumina los cielos, ahora encontrarás fuegos artificiales y bengalas en la isla. O puedes comprárselas a la Alianza Comerciante. Mira, eso es nuevo. Tú. Hombre, los tiempos de carga son infinitamente más rápidos en el portátil que en el sobremesa, pero infinitamente. Vamos a hacer esto, es un poco rollo, pero hay que hacerlo. ¡Mierda! Que no se corría con ese, me acabo de comer un gusano. Empezamos bien.
aparte de que se ve. Tenemos ahí un cetro, tenemos ahí. Estoy mareadillo. ¿Qué coño tenemos aquí? ¿Qué coño es esto? Recoger obsequio generoso. Esto se podrá vender. No se puede entregar. Lleva esto a The Reaper's Hide. Ah, al escondite de la parca. Pues puede ser un primer viaje entretenido. Vamos a poner aquí la munición. Los fuegos artificiales no tengo ni idea de cómo se... Si se pondrán en los cañones. O se pondrán... Ni idea, la verdad. Ahora echaremos un vistazo. Así es que llevo tanto sin jugar a este juego. Por cierto, Estrella Galicia. Ah, bueno, no, que tú ya los viste, las novedades en... En cartas, te las enseñé in situ, in vivo. Vale, esto vamos a pagar por aquí, esto vamos a pagar por aquí. Manías, que cogió uno. Vale. Vamos a ver. ¿Qué otros barcos tenemos? Alianza Comerciante está vacío. Caza tesoros. Hay dos acaparadores de oro. Vale. ¿Dónde estaba aquí la calavera? El esqueletillo. No sé por qué me están saliendo los fuegos artificiales impactantes, inspirados en aquellos que le cayeron ante los rayos. Muy bien, y esto como hostia se lanza. Bueno, si me deja guardar en munición, imagino que será con un cañón, ¿no? A ver si este por un casual fuera. Vale, Cerbero, en cuanto vuelva a sacar a los perros, se conecta. Es un directico con Cerbero. Ahí dándole a... Esto es lo de los piratas del Caribe. Ok. Vamos a ver cuánto tarda Prox. Yo quiero ver dónde estaba el esqueleto para saber cuánta parca hay. No andará muy lejos de aquí, yo creo. Porque por aquí arriba no, ¿verdad? No.
¿Y por aquí? Estrella Galicia 78. Ya te digo, o sea, hace tiempo. ¿Cuánto tiempo? Yo sabía que aún si Ocips Cerbero nos iba a negar. Aquí está, a ver cuántos hay de estos. De parca no hay nadie. O sea, solo estamos tres barcos. Los dos acaparadores y Cerbero y yo. Cerbero cuando entre. Que no sé si esperarle aquí en la isla. Espera, me voy a poner, por cierto, en sala directos. Vale, conectado. Y Cerbero creo recordar que tenía permisos, ¿verdad? Vale, sí, tiene permisos. Vale. Le voy a decir que se conecte directamente. Entra en voz en directo. Tienes permisos. Vale. Vamos a maquear un poquito el barco y hacer un poco de tiempo en lo que viene Cerbero. No. Tienda carpintería, aquí era. Voy, ahora estoy súper perdido, tío. No me acuerdo de nada. ¿Qué mascarones tenemos por aquí? Tenemos el mascarón de Duque. Está guapo, ¿eh? De Wild Rose. De poder elemental. Mascarón oceánico. Mascarón de soberano. Pasta tengo una poca, ¿eh? Joder. Vamos a poner la de soberano, que es discretita. Ah, bueno, a ver si tengo Duque, tengo esto. Tengo los cañones. Tengo el timón. Tengo las velas. Y tengo el mascarón. Pues igual la estreno. Esta no la había usado nunca. Sinceramente parece un poco propagandístico de Xbox, ¿eh? Está toda la X verde ahí cruzada en todo, menos en el mascarón. Ahí. Para más inri. Me estoy dando cuenta. Igual esto es súper popular y no estoy descubriendo nada, ¿no? Velas de Duque. Duque asegura que la idea para este diseño multicolor en forma de X vino de un sueño de una noche de borrachera. No solo la X es verde, como Xbox, sino que el triángulo de la derecha corresponde a la letra B del mando, que es roja. La letra Y, que es la de arriba, es amarilla. Y la letra de la izquierda es la X, es azul. Sospechoso. A mí, tontolaba. Si es un esto patrocinado por Xbox y lo sabe todo el mundo, pues no lo dudo. Pero yo no me entero de nada. Y mira, el triángulo que faltaba en el otro, el de abajo es verde, que es la letra A del mando. Y el centro es la X. Este es de Xbox, seguro. Es un esto de Xbox. Segurísimo, vamos. Bienvenidos al barco Xbox. Se verá mejor aquí en el este. Es Xbox total. Bueno, vamos a seguir vaciándonos cositas. Tengo curiosidad por probar una cosa.
Pero no explota. Se ha quedado así sin más, ¿no? Vaya mierda. Este parece que sí que explotará. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Y estos qué son? Bengalas señalizadoras. Ah, vale, estos son simples bengalas señalizadoras. Vale. ¡Qué potato! Esto aquí no. Esto aquí no. Esto viene aquí. Coño, acabo de ver una rata en el barco. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Pregunta, pregunta. ¿Tendremos armas del gachupín este? ¿Cómo se llama? Duque, ¿no? Rubí. Lo de mar, marinero, lo de mar. Soberano imperial, soberano, oceánico. Brixi. Aguijón rubí, qué guapa esta espada, ¿eh? Silver Blade. Oceánico esmeralda. Sable de los acaparadores de oro. Sable platanero. Qué chulo. Sable Will Rose. No, no tiene pinta de que vayamos a tener. Hostia, el flamenco. Joder, pues esta también. Pistola del dolor profundo. El dolor de cabeza que te da de verla solo. Will Rose. Igual está en la tienda de armas. Vamos a ir a ver. Total, que decir, si me atacan en este rato, me da un poco igual porque lo más que perdemos es el libro ese y ha sido de gratis, ¿sabes lo que te digo? A ver, ¿qué tienes para aquí? Para mí. Si tienes cosas de Duque. ¿Quién me escribe? Nada, interesante. A ver. Trabuco del oro. Almirante. Gran almirante. Trabuco inmundo. Náufrago. Trabuco del oro que brilla en la oscuridad. Qué chulo. Quebrantahuesos temerario. Bueno. Pero no parece que haya nada tipo nuestra. Nuestro conjunto de barco. Por cierto, Estrella de Medidas, ¿qué te parece el nuevo vídeo de YouTube? Cuando puedas. Bueno, pues esto nos seguiremos quedando con lo que tenemos porque no hay nada que vaya a juego con el resto de barco. Esto es tan chulo. Ojo lejano de cenizas olvidadas. Por cierto, a mí se me oye bien, un poco bajo o cómo. Porque si queréis me puedo subir un poco más, ¿eh? Ahí va, por cierto, qué fallo. Ya está, no se ha notado. Bueno, sí, sí se nota un poco. Un segundo. Ahora ya no se nota nada. Bueno, a ver si viene el señor Cerberín mientras termino de. De pillar las cajas estas. ¿Lo oyes tú? Fuegos artificiales de plátano. Hasta un humilde plátano puede disfrutar de un momento de gloria gracias a estos deliciosos fuegos artificiales.
Interesante. Muy interesante. No sé si... De momento no se ve a nadie, ¿no? Por ahí. No, de momento estamos tranquilos. Comida hay bastante por los barriles. No, esto va aquí. Sobre todo que donde más horas he echado es en el bergantín, ¿eh? Vacío, vacío, abrir, abrir, vacío, vacío. Ahora queda básicamente comida por coger. Me pica la cara. A ver qué le apetece al señor Cerbero, pero haremos básicamente lo que él prefiera, que es el experto en este juego. A mi lado, vamos. Ya consiguió el legendario y consiguió todo. Poder jugar con el portátil haciéndolo así y sin tener nada de delay, tío. Uf. Es una gozada. Es que en el farming, a ver, realmente en el farming tampoco lo notaba mucho. Voy a decir, los sonidos que ves en el farming tampoco te molestan o te facilitan el juego. No necesitas escuchar por la derecha. Da igual que lo escuches un poco tarde. Y aún así es incómodo. Porque aún así es incómodo. Entonces el poder haberme quitado... eso... Se agradece bastante, la verdad. Estrella Galicia 78. Dice el vídeo, lo estoy viendo ahora. Luego te digo algo. Tranqui. Abrimos aquí el esto. Vamos a buscar bien todos los barriles, ya que tenemos tiempo hasta que llegue Cerbero, que ha dicho un cuarto de hora, o sea que será tirando a media hora, conociéndolo. Más con Cerbera, a la hora de hacer PvP, si se nos pone algún pesado de por medio, siempre lo haremos mejor. Me mola que te va diciendo la zona en la que estás de las islas, que antes no lo ponía. Eso, ya me acerco aquí y me pondrá, ¿ves? La alianza comerciante. Antes no te ponía... Uy, me ha parecido ir...
creo que a priori no tenemos ninguna amenaza así a la vista. Conchas. ¿Qué es eso? No lo sé. Ah, está viniendo muy buena tormenta, lo cual no hace demasiado cómodo. En navegar, la verdad. No, vale, todo correcto. Si no, lo que viene a hacer ver, lo que vamos a hacer es intentar poner rumbo a al escondite de la parca para entregar eso. Y oye, siempre nos va a dar algo de dinerillo, ¿verdad? Vale. El escondite de la parca, que estaba... Devil's Rise. Estaba más o menos por el centro del mapa, ¿no? Fuerte de los Condenados. The Crooked Mask. The Reaper's Hideout. Aquí está. La tenemos bastante cerca. Hostia, para, he hablado muy rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puro norte, más o menos. Vamos a ir hacia allí para vender el asunto. En lo que Cerbero nos acompaña. Vamos a ir bordeando la tormenta, creo. O no, o por toda la puñetera tormenta vamos a ir. ¡Genial! Vamos por toda la tormenta. Yo he perdido ya todas las... Yo no soy tan pro. Bueno, a ver, pero en este juego tampoco es que haya sido nunca, ¿no? Pero... Pues me gusta este conjunto de barco Xbox. Mierda. Por ahí tenemos un barco humano. A ver, son comerciantes. Con un poco de suerte, si yo no les hago nada, vamos, que igual es ser un poco iluso, ¿eh?
Voy a ir porque parecía que iban por allá. Voy a ir por este lado de aquí, por la derecha. Para. No será encima una alianza. Ahora corrijo, hacia el oeste. ¿Eso es a mí? A la isla, vale. No problema. Nor-noroeste. ¿Tú Estrella Galicia? No me acuerdo si a este juego llegaste a jugar, ¿no llegaste a jugar? No me acordaba que molestasen tanto las putas velas, tío. Joder, es que voy directo hacia ellos, macho. Tengo que girar noroeste. Si me apuras, es esa de allí. Creo recordar. Estrella que Galicia sí. 78. Dice: a ese no he jugado. Me gusta la temática, pero el jugar en primera persona me echa un poco para atrás. Sí, que tú eres más amigo de la tercera persona, sí. ¿Otro barco ahí, ahí aparcado? No me jodas. Cago en el copón. Y es algo. ¿Qué bandera lleva? Vamos a hacer una cosa. En plan, que yo no quiero pelear. Voy a esperar a que tú te vayas. Estoy solo. Estrella Galicia, yo no me 78. Quiero llevar mal contigo. Dice: de todas formas, en cuanto renueve el Game Pass, igual lo probamos y te digo a ver si me pico o no. Este juego la verdad es que es muy entretenido. También es que, claro, depende mucho de los que te toquen en la misma sesión que a ti. Si te tocan unos tocapelotas, es una mierda. Una mierda tirando a desesperante. Si te toca gente como me tocó una vez que jugué, que si tú no les tocas las pelotas... ¿Dónde está ese barco que estaba ahí? Que si tú no les tocas las pelotas, ellos no te las tocan a ti. Es bastante más entretenido. He de reconocer, dicho sea de paso, que he sido el primero que cuando he querido tocar las pelotas, en plan, me apetece un poco de PvP, las he tocado. Sobre todo cuando no tienes nada que perder. En plan, pues como ahora, ¿no? Acabo de empezar, tal. Me apetece un poco de jarana. Pues he tocado las pelotas, la verdad. Pero sí que es verdad que también hay maneras de tocar las pelotas y tocar las pelotas. Ahora entro un momento que me han llamado de una cosa importante. Cuando termine entro. Perfecto, aquí te estoy haciendo tiempo. Yo, por ejemplo, toco las pelotas, pero nunca estoy luego a quedarme en su barco, quedarme todo el rato matándoles hasta que, ¿sabes?
yo, una vez que les mato, me piro y aquí paz y después gloria. No sé si me explico. No me gusta ese tipo de juego. También es verdad que hace mucho que no me pasa. Pero puede pasar, puede pasar. La verdad es que sí que... Ah, tiempo, mucho tiempo, vale. Que me he encontrado esto nada más entrar en el mapa, Cerbero. De un obsequio muy valioso, no sé cómo se llama. Y digo, ah, pues en lo que entra Cerbero voy a venir a vendérselo a la parca, total. ¡Hostia! Alguien me estaba esperando. ¿Quién me ha matado ahora? Bueno, ya he vendido, ahora ya sí que no tengo nada que perder. Ahora ya sí que me la bufa. Perder a otro jugador, ¿no? ¿Se ha quedado ahí un costrilla o qué? Cuando se ha ido el otro barco. Míralo, joputa. ¡Qué joputa! Se me ha quedado en el barco. Ya empezamos. Lo que no sé es por qué no me ha matado antes. Se ha visto que estaba cargado. Yo solo quería vender eso. Dejarme. Estrella Galicia 78. Dice, ves, por esas cosas no me gusta. Esas troleadas y putadas no me molan. A ver, también te digo. Se pueden prever. Ahora lo que pasa es que, como ya te digo, tenía poco que perder. He visto que había otro barco. Era muy previsible que hubiera alguien ahí. Simplemente me está hundiendo. Pero bueno, lo que no se esperará es que si entra Cerbero. Es que no sé exactamente qué es lo que quiere, chicos. Y es que claro, voy con el francotirador y esa es una mierda. Pero vamos, ya he vendido esto. Barco hundido. Y se acabó, y vuelves a empezar, si no hay problema. No teníamos nada que perder. ¿Quién coño me dispara ahora? Ah, los esqueletos, ¿o qué? ¿O era el que se ha subido ahí? Mira, lo era el que se ha subido ahí, el hijo puta. ¿Con qué sentido? Pues ninguno, pero... Pues oye, que el mozo se aburriría. Esto ya no lo salvo ni para atrás. Pero ni para atrás. Vamos, que no me importa, que es que ya te digo. La putada es no saber cuál es su barco. Mierda, no tengo... Para hacerle lo mismo, ¿sabes? No por otra cosa.
todas maneras, si ves que hay mucha gente así trolera, te cambias de server. Y apañado, mira, me suena por ahí la sirena. Me imagino que su barco no andará muy lejos. Porque si hubiera tenido botín... Míralo. Ese es mi naufragio. Yo, a ver, lo primero que haré cuando vuelva al barco es ponerme una pistola de corto alcance, que para este tipo de situaciones es bastante mejor. Por ahí va un... pero ese es fantasma, yo creo. Aquí no viene ni el tato, ¿no? Como vais a permitir, es un segundo, he bebido un montón de agua hoy. Voy a ir un segundo al baño, ¿vale? Un segundín solo. Vengo ahora mismo. Ah, muy bien, lo de la música me ha hecho mucho caso, ¿no? Ahora, muy bien, sí, estupendo todo. Y maravilloso, pues ahora no te quiero. Fuera, Cascala. Había dejado aquí esta musiquita y todo. Pero nada, oye. Ya estoy aquí otra vez, habéis visto, he sido súper rápido. No ha venido nadie, ¿no? Además, es que lo que me jode es que ha sido uno solo. Cerbero tampoco ha aparecido todavía, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Vamos al sireno. Coño, una sirena. Bastante más fácil que de reventar de lo que recordaba, la verdad.
coño es? ¿Y por qué tengo agua? Vale, Chema, tira más agua, subnormal. Igual ha estado lloviendo hasta que he llegado yo. ¿O qué? Tendremos ninguna sorpresa por ahí, ¿no? Algún agujero. Aparentemente no. ¡Mira una rata! Me cago en eso, eso es nuevo, ¿eh? Venga, Cerberín, estamos esperando. A ver si te vienes ya. Ahora sí que no sé qué hacer. Eso de ahí es un cofre. Los pececillos. Pues otro de gratis. Si no viene nadie a tocarnos las narices, lo venderemos. Ah, sí, por cierto. Dame esta. Gracias. Qué es con la que me mataba. Esta muy sí. Buena. Qué por susto fin, me has dado, marica. Hay que llamar antes de entrar, hombre. Increíble los cambios del directo. Y como estaba así con la llamada, te estaba viendo. Ahora doy un lavado de cara. Pues no hace días. Si además te los mandé. ¿No? ¿Qué estás hablando? No te oigo. ¿Cómo que no me oyes? Espérate. Voz y vídeo. Ya está, ahora sí que me oyes. ¿Qué ha pasado aquí? Un segundo. Descortés, muy buenas, gracias por ese follow. ¿Me oyes, verdad, Cerbero? Sí. Vale. Descortés es un amigo que me decía de jugar y le dije que te iba a preguntar. ¿Quieres hacer Bergantín también con él? ¿Quieres con Andrito? Si es amigo tuyo, es bienvenido. A ver, si es que además estoy yo como para... Hace un montón que no juego. Voy a abandonar esta partida, pues... Pues hacemos un bergantín. ¿Lo haces tú? Sí, estoy en ello. Pues eso es lo que te decía, que la nueva imagen yo ya te la había enseñado, te mandé. Sí, sí, la nueva imagen sí, pero me refiero que como la has colocado en la parte de abajo, todo, ah, eso sí. Los últimos tutoriales, que queda muy chulo. Claro, como a mí no me quiere, solo entras a ver a Ada y a Dimonkey. Mira, hace que no veo a Ada, o más. Y es... a Dimonkey sí, antes de ayer cuando terminé de pintar el campo. Entro un poquito a verle. He a tenido ver. Partido ayer, tío. Estoy reventado. Además, no poder. A ver, si os decís cómo se hacía esto para invitarte, juego. Invitar al juego. No, todo lo que ya te he invitado. Tú invitas a tu colega. Ah, de Cortex, dale a unirte. Hombre, que se meta al Discord. Sí, pon ahí lo de exclamación. Descortex, únete al Discord y ponte en sala de espera. Y en cuanto estés en sala de espera, yo te moveré a voz en directo.
que Cerbero tiene las llaves de esta sala, pero... Más que nada porque sí que si vamos a jugar sí que quiero que esté en Discord, porque si no es un tostón. Sí. Supongo que vosotros hablaréis en Discord. Sí. No sé si me estás escuchando, Descortex. O no me estás escuchando. ¡Ay, estrenó capturadora nueva, Cerbero! Sí, estoy streameando. No me iban los cascos. Buenas, perdona, ahora ya sí. Descortex, únete al Discord. Métete en sala de espera. Y te moveré a voz en directo. Que sí, me regalaron capturadora nueva. Uh-huh. Y en vez de hacer el stream a dos PCs, lo hago a dos PCs, pero en vez de vía internet. Ah, ¿tú tienes permiso para moverle también? No, yo no lo he movido. Estrella Galicia, eres muy rápido. Muy buena, es Descortex. Sí, no, estaba aquí. Descortex, hola. Ay, hola, perdón. Ahora sí. Que estoy teniendo unos problemas más tontos que... Gracias por la invitación, qué un placer. De nada, hombre, amigo de Cerbero, bienvenido. No sé qué le pasa a los cascos hoy, justo. Invítale de Cerbero. Estoy sí, se está invitado. Tiene que... Me ha dado error. Me ha dado error. Oye, esto de We Have Temporally Disabled, no sé qué, vosotros que sois unos pros, ¿qué es? Los eso logros quiere decir de que Xbox. Eso es, cuando te sale un logro de Xbox. No, de Xbox y del juego también. No, de Xbox. Bueno, no, lo del juego ya no. Es más, si juegas en PC, los de Xbox te salen. Sí. Solamente están fuera si eres jugador de consola como tal. No, no juego con el Game Pass, pero en PC. Entonces pues, no te afecta en absoluto. De hecho, el último conjunto que le he puesto al barco, eso te iba a decir, eso está hecho por Xbox de calle, ¿verdad? Sí. Bienvenida al Discord, por cierto, de Scortex. Ya veo que estoy de Galicia, ya te ha saludado. Sí. Ahora hay ratas por el barco, he visto. Sí, las puedes activar si quieres. A mí me hacen gracia. Yo las sin necesitar. Vienen bien y... a veces también. Sí, si se está hundiendo el barco, ves que empiezan a subir mucho hacia arriba y te indica, más agua de la que debería. Igual que también, no sé si te has fijado, que te puedes sentar en sitios. ¿Cómo sentar en sitios? Que hay sitios que te pone pulsa F para sentar. Bueno, comando de pulsar un botón para sentarse. Bueno, di que tenías el gesto de sentarse directamente. No, pero ahora vas a un banco y te sientas, vas a una silla y te sientas, vas a la cama del barco y te tumbas y recuperas vida si estás dormido. Ah, pues qué jefadas, ¿no? Es más, hay un montón de elogios nuevos que es siéntate en tal sitio, siéntate en tal sitio. Coño, túmbate esto... en la cama de un barco enemigo. ¿Y esto de abrir tablón de misiones, esto es nuevo? Eso también es nuevo. Ahora la gente, tú con la pala, puedes desenterrar cosas o también puedes enterrar cosas. Hace clic derecho y lo entierra. Por cierto, ven a la taberna. Voy. Vamos a hacer un logro que tú no tienes. Si es entrar a esto de los legendarios, sí que entre contigo, ¿eh? No, no es eso. No. El logro es nuevo de ahora. Que también tiene que entrar a la taberna, pero... Sí, es verdad, también te tienes que sentar en otro. Ahora tienes que ser amigo de todo el mundo. Sí, además ahora van a meter lo del evento este de ser amigo de todo el mundo. En teoría ya ha empezado, ¿no? ¿No era el 2? Ah, ya empezó. ¿Y cómo se usa de ser amigo de todo el mundo? Tienes que regalarles cosas, sentarte con ellos, hacer un montón de cosas juntos, chorradas varias, lo de siempre. Vale, el Grox Day es del 27 del... Ah, mira, presiona para cámara de tercera persona. Sí. Ya me he sentado. Vale, estás aquí. Te han dado un elogio, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, es siéntate con otra persona. Ya está. Ya vale, podemos. No. Generosidad empieza mañana. Uh-huh. Y entiendo que el Grogman ahí empieza a final. ¿Y qué dices que tengo que hacer en la legendaria? Abre la legendaria, si no, ¿eh? Ahí abajo. Sí, vas a una de estas y...
qué color hizo el barco. No sé ni cómo está ahí. He puesto la de Xbox. Se podía conseguir por un euro, pero yo la verdad es que no lo uso. A mí me la han dado gratis. Sí, bueno, lo que necesitas es jugar con el Game Pass al juego en Xbox o algo así, ¿no? Yo juego en el PC, ya se me ha chinado el croma, mierda. Pues no sé. Ahora. Yo no lo tengo, es todo lo que es. Pero tú no juegas en el Game Pass. No. Yo lo juego. Juego con el Game Pass, pero no tengo nada de Xbox. Pero claro, no tengo la Xbox, me quedo en la primera. Ah, yo tampoco tengo, yo no he tenido una Xbox en la vida, tampoco. Ah, vale. No sé entonces cómo se conseguirá. Ya me he sentado, pero no me han dado nada ahora. Por sentarte en... Ahora sí, el descanso de las leyendas. Ya que estoy, voy a coger cosas. Yo he ido looteando y haciendo un poco de orden. Bienvenidos a la taberna de las legendarios, de la que nunca seré miembro, a este paso. ¿Cómo que no? No, cuando bien. Subas 3 al 50... Sí, pero ya no juego. No te preocupes, con Cerbero, cazador al 50 se sube en un momento. Ahora ha sido porque... Oye, perdona, creo que hacía lo de los alientos del mar. Ahora la verdad es que me ha dado por ahí porque... Hacía mucho que no jugaba, me he puesto a jugar Vengadores, pero me apetecía algo más tranquilín. Me pillo sacando a los perros, yo ahí sacando a los perros y me dice, ¿puedo? Y yo así, claro. Yo al SOT nunca digo que no. No sé, yo estoy looteando un poquito a mano todo. Sí, yo he hecho lo mismo que no. Ahora tengo dos de las especiales, una piña, un mango. Tres granadas, cinco maderas, balas, lo típico. Los fuegos artificiales molan un montón, ¿eh? Ah, sí, también tengo un fuego artificial. Hay algunos que están muy bien hechos. El del megalodón es precioso. No lo he visto, tío. Yo he visto el del tiburón, pero no el megalodón. Es que tira. Yo lo vi cuando hicimos la alianza esta. Que me dijeron, mira esto. Miré y dije, ¡ah! Y ya está, no lo he vuelto a ver. Explícame cómo es el del megalodón. Pues megalodón gigante, básicamente. Pero no sé, bastante colorido. Sería fugaz, brillo espectral, loro morado. Yo así de los impresionantes he visto el de Outbreaker, el del cazador, el del plátano, el del jabalí. Lo que mola de los fuegos artificiales que no sabías, que sirven para cegar en PvP. Sí, yo eso se lo vi a Miguel el otro día y lo vimos. Por eso me he enterado, así es. Las velas, ¿cuáles tenemos? Las de Xbox. Las de Xbox. ¿Queréis las de Xbox o ponemos las sí. como queráis? A mí me da igual. A mí también. Yo me fío de nuestro timonel. ¿Qué es Chema? No. Wrathbone. Que esto tiene que molar. A ver, voy a probarlo. Sí. Ah, es verdad, también han hecho un cambio, Chema. ¿Qué? A ver, si tienes una caja cogida, puedes coger las cosas de los bases directamente. Un segundo, que me están llamando por teléfono, ahora vengo. Oh, qué bonito. Ya me explico, tú tienes una caja de bala sí. en las manos y puedes o vaciarla o llenarla sin tener que soltarla. Te acercas al barril, pone almacenar o coger. Ah, mira, esa es buena. Sí, la cosa es que te lo puede, o sea, te vienen al barco con una de estas de almacenamiento y te hacen y te lo. Ya, que te lo vacían más rápido. A ver, también tienen que saltar con una de esas. Que no es tan fácil. Pero si lo consiguen, sí. No, mierda. Bueno, ¿y qué os apetece hacer?
¿A qué nivel tenías tú las cosas? Cuéntame. Una mierda pinchada en un palo. Así los tengo, a ver. Se hacía en... Tabulador, registro pirata, captación. Espera, que cojo el ratón del mando que no es. Registro pirata, reputación. Pues en la huesos de la parca lo tengo en el 23. 46 de acaparadores. 36 alianza comerciante. 35 de las almas. Sí, no, de lo demás no se puede hacer. Ah, vale. Pero pues, tengo llamada del cazador al 6. Lobos de mar. No sé de qué va eso, la llamada del cazador. Lo de vender los peces. Ah, pues sí. Lobos de mar tengo al 15. Eso es arena. Sí. Fortuna de Atenea tengo el 2. ¿Tienes el 2 sin ser legendario? Sí, es lo que tiene juntarse con legendarios de vez en cuando. Pues a mí me verás pocas veces hacer Atenea. No, lo hice con... con Noets. Ah, vale. Yo va a tener. Sí, hago a veces, pero muy bien. ¿Cómo se asenta en los mapas? En una esquina te pone que pulses en la acción para el paso. El número de gente por barco no lo han cambiado, ¿no? Imagino. No, no lo han cambiado. Qué rancios. Yo. Porque el galeón de 6. Incluso de 5 vendría. Bueno, ¿qué hacemos, Cerberín? Pues a ver, yo, si quieres, hacemos una cripta que para mí es divertida, es fácil, es chula y siempre me la vamos. Pues venga, cógela. ¿Qué? Voy, para que me quito con las cosas que he cogido. No hemos mirado cuántos hay de otros chof al agua. La verdad es que no tengo nada de delay con la capturadora, es una gozada. Comerciantes no hay nadie. Haciendo lo de Piratas del Caribe, creo que tampoco. Parca, no tenemos a nadie. Y acaparadores, tenemos uno. ¿Voto para representar? Sí. ¿Tengo que hacer algo o ya lo traes tú todo? Lo llevo yo. ¿Compro una caja de munición por si acaso? Como vea. Voy a comprar también una de madera. Pues la de munición, si quieres hacer la prueba, la coges, te acercas a la de munición y te pone almacenar pulsando no sé qué botón y te la almacena entera, ya te la vacía. ¿Pero la almaceno o la dejo mejor entre los cañones? Como prefieras. O sea, yo te digo simplemente para que veas cómo se puede hacer. Si no lo quieres hacer y lo quieres dejar entre los cañones, no hay... La madera sí que la estoy almacenando toda, ahora. Sí. Otra cosa que tiene, para que lo sepas y juegas en un futuro. O si te pasa, si tú le das a almacenar o a coger, ves que tarda un ratito. Cuanto más hay, más tarda. Uh-huh. Pues si tú dejas a medias la barra, no se cancela. Ha cogido parte, queda parte. O sea, no es decir, o se hace entero o no ha cogido nada. Sino va cogiendo, y cuando tú cancelas, pues ahí para. Vale. Guay. No, aquí no era. Me he pasado de frenada. Pues propon la misión.
Sí, pues, me estaba escribiendo un que me pidió para los diarios de Gitter. Me estaba diciendo que la isla que le dije no era. Le dije que me pase pantalla otra. La cripta como una hora nos costará o así, ¿no? Depende mucho de la suerte que tengamos. Hala, vota. Vale, voto. Ya estoy votando, pero no hace nada. ¿Ves? Ya estoy. Sí, mira. Mira que eres tonto, Yo preocupado pensando aquí que había pasado algo. Votan minuto. Ahora, en cambio, las velas. ¡No! Sí, por hacer el chiste de votar. No me quites las velas. ¿Y qué? Me voy a poner las tryhard, además. Que no, que quiero las de Xbox. Yo quiero las tryhard. Y más. Estrella Galicia 78. Dice bota, bota la pelota. Ahí está. Oh, odio las brújulas, tío. No me cambies las velas. No hay fuego amigo aún, ¿verdad? Todavía. No. Eso te va a librar. En realidad no ha cambiado las velas. Siguen teniendo un fuego. No te has ido a poner fuego. ¿Te has puesto qué? Ahora cuando disparas, en vez de salir el fuego blanco, como siempre, sí, sale como verdoso y con... Ay, es que colores de humo no he comprado. ¿Te bajo alguna vela? Tenemos que girar totalmente. Hace un poquito. Tenemos que ir literalmente hacia el... Para ir recto, ¿no? No, pero el pistón me parece que... Perdonad, lo siento, ya estoy. No pasa nada. ¿Quieres bajar la de delante? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué somos? Cripta. ¿Qué? Una cripta. Oro. Acaparadores de oro. Vale. Cuando me dicen haz lo que quieras, sabes que tiro rápido. Vamos a bailar mientras nos lleva a nuestro gran timonel. ¿Qué haces ahí tumbado? Ángel en la arena. Pero es que estás en madera. ¿Llevas una máscara o algo así? Sí. Lo han puesto también nuevo en esto. Es un logro. Y se puede comprar. En vez de ponerte bigote o barba, pues tienes... Cerbero, vete a la cama, anda. ¿Me voy a la cama? Sí, vete a dormir. Vale, creo que es esta isla. Chema, tírate, corre. Ahora que me está echando a dormir, ¿dónde me tiro? En Sunken Grove, por el cañón. Te tienes que arponear a... ¿Cómo se hacía esto? Hay un bote de... Arpón, va, diría. ¿Y ahora aquí qué? Si quieres ir a... con la brújula. Ah, pues... Cuando empieza a dar vueltas. ¡Qué bueno soy! He aterrizado justo en la pista. Joder. Hay un naufragio allí. ¿Naufragio dónde? Todo delante, un poquito a la izquierda. Vale, y ahora que ahora voy para allí para que me arponeéis, ¿no? Entiendo. Mira a ver si hay otra misión. Trae la balsa, si quieres. Y eso, sí. Mira que es un Kendro. No. Ah, sí, sí, es el de la parca, además. Puede ser Sunken. ¿Es de la parca? No me había partido ver. Vamos, yo porque lo estoy viendo desde... Sí, igual sí que tengo. No es Sunken Grove porque está como muy a... Hay una estatua, por cierto, de sirena. ¿Y una estatua? Voy. Oye, seguro que la pista es en esta isla, ¿no? La siguiente pista también. Yo creo que no sí. No lo sé, por eso le he dicho. ¡Hostia! Viendo... ¡Hola, hola! ¡Marinos de estos! Con
C, no con D. ¿Con D? ¿Sabes con C? Sí. Cogí una míralo capa, en... ¿no? Míralo en el logro de... Te viene en el logro. Está azul, va. Te pego un par de francazos desde aquí. ¿Esa es la última o te faltan más? Espera, yo estoy aquí pillando, matando a estos, ¿eh? ¿Ves? Oceánicos derrotados. Añadido al cuaderno. Ah, sí. He ido engañado, tío. Voy a palmar. Bueno, en el perro de los cañones. ¿Necesitas ayudita? Creo que ya no. Tengo aquí un... ¿Estás a tu amigo y vecino de Scortex? Tengo aquí una, un zafiro de sirena. ¡Hostia! Sí, morí. Voy, voy, voy. Estoy tirando por aquí un barril que me he encontrado. No sé si llego, porque estoy un poco lejos, pero... Bueno, por lo menos puedes coger el zafiro ese que me ha salido. Te salvo, creo que sí, creo que sí. No. ¿No? Oh, porque te has geteado el zafiro, creo. Qué pena. Pero vamos, se agradece el intento. No heroes left behind. No andaba muy lejos, del punto de la otra pista, yo creo. Oye, pues la balsita esta tiene cadenas y todo, ¿eh? Y hay una botella de coral, ¿no? Sí. Que igual os interesa. Sobre todo si se saca para ver. Misiones recibidas. Oh, que tengo... me pica la oreja. ¿Eso llegaste a vivirlo, lo de los santuarios? No, hermano. Son unas pruebas subterráneas que hay. Bueno, subterráneas, submarinas. Son mejor unos fuertes, pero submarinos. No, pues eso no lo conozco yo. Hay dos tipos. Están los santuarios y las cámaras del tesoro. Las cámaras del tesoro es oleadas de bichos, simple y llanamente, hasta que matas al la oleada final con un jefe. Que bueno, el jefe es un bicho normal con más vida, tampoco es... Pues como todos, nombre rojo más vida. Sí. Punto. Y el santuario es como un puzzle. ¿Ese es el corazón que tenía donde muerto? Sí, ¿no? Las joyas, sí. Y he traído aquí la balsa. ¿Hay algo más en esta o no? ¿Habéis cogido la segunda pista? Yo creo sí, que la es aquí. He cogido yo. Ah, vale, vale. Oh, wow, qué útil la segunda pista. Ya, se sabe que ahí hay agua. No, ahora no es bueno. Esta isla, no. No, ya no. Lo peor es que me suena. No será algún. No, no es Marauder, ¿no? Sí, es Marauder. Puede ser Marauder. Es Marauder. Esta no, porque el círculo confirmo, no está tan abajo. Confirmo que es Marauder. Vale. ¿Sigue estando de frente el...? Sí. El de la voy bajando un poquito vela. Vale, vamos a pasar un segundo por el naufragio de la parca. A pillar pececillos. Me pasa que aunque sepamos que es Marauder, si no tenemos la X, ¿no? Sí, ya, no, sin X bueno. No se puede. Pero bueno, ya sabemos cuál es y eso. Es una ventaja y es una putada porque... una isla un poquito en la esquina del mundo. Bueno, pero es por esta esquina del mundo. Porque si te fijas ahora hay que volver a ir para atrás. Así que tampoco es normal. No veo bien la distancia. La verdad es que parece que está muy profundo o que se está hundiendo ya. No, porque están ahí los pájaros. ¿Termino de subir o...? Sí, yo subiría ya. Vale. Es que es lo que te digo, no veo bien. Aparte tengo la luz encendida, a ver. Eso no lo he aprendido a hacer bien yo, es el super salto. Con el mando no me aclaro. Ah, con el mando. Con el mando no sé decir nada. Defenderte y atacar. Sí, ¿Cómo defenderte? Defenderte así, dices, ¿no? Tú te defiendes todo el rato y luego lo que haces es... cargar el ataque. Vale, tenemos de conchas. Oh, conchitas. Si vais tirando para arriba, lo sumo.
Sí, no, sí, también como está la profundo. Es que no sé si aquí llega. El barril del camarote vacío. Ay, me tenía que haber tirado. Sí, no, ahí estaba el conchitas. Voy a subir y bajo la caja de almacenamiento que he subido de la isla. Ah, tenemos caja de almacenamiento. Vale, sí, voy mirando el intermedio. Había una ahí enterrada. Vale, es que voy mirando el intermedio, encárgate de subirla. Nos estamos moviendo, ¿eh? Es sí, normal, no te preocupes. Estamos con ello. No estamos tan. Puedes tirarte si quieres, ¿eh? O sea, no hace falta. Sí, no. Sí, pero ya cuando haya más cosas flotando. Has dicho que vaya al último, ¿no? Al de abajo. Sí, al de abajo. Estoy yo en el de en medio. Pero vamos, de momento. Por ahí he visto una gema. Sí, abajo hay una gema. Yo voy con una caja, o sea, tesoros no me voy a parar a coger. Está el tesoro de la barca, obviamente. Que no, sí, pero ese no nos interesa. ¿Por? Porque te ve todo el mapa. Si le tienes en el barco y no nos interesa que nos vean todo. A ver, si vamos a hacer criptas, no. Puedes enterrarlo. Sí que lo podemos pillar para enterrarlo, si queréis. ¿Enterrar sigue saliendo? No. No. La cosa es que si alguien lo desentierra y lo vende, te dan un 10% más de lo que te darían teniendo emisario al 5. De experiencia, ¿eh? No de oro, no te van a dar nada. ¿Me va a morir? Experiencia con la parca también. Todo, sí, sí. Casi no llego, que... copón. Yo no llego. No, la caja está subiendo. Lo que no sé, porque claro... Según las mates, un 10% más que un 150. Ojo, tenemos barcos, sería... Ah, un humano y un esqueleto. Sí, no, como no tenemos la esta, nosotros damos la vuelta y nos pasamos. Mejor no cogerlo entonces. Coño, un tiburoncillo. Que la cosa es eso, que yo por matemática entiendo que no es un 160, sino un 165, ¿no? No sé. Porque un 10% más que el 150. Sí, un 10% más. Aunque que el 150. Bueno, es que, a ver. No, porque sería. Una cosa es un 10% más y otra cosa es un 10% sobre el 150. Se supone que te da un 10% más de reputación que vendiéndolo con un emisario al 5. El vale, emisario al 5 entonces... te da un 150 extra, o sea, son 250. Se supone que tú. Con esto serían 260. 275. No, 260 porque te da un 10% más. No te da un 10% sobre los 260 que te dan un principio. No lo sé. Como si me estuvierais hablando de chino ahora mismo. O sea, tú realmente, cuando tú vendes en hora feliz, te da 200 más lo de la bandera más el doble. No te da. La hora feliz te duplica todo lo anterior. Tú, por ejemplo, el cambio de doblones por oro de la harina. Veo que cocinar la piña no sirve de mucho, ¿no? La fruta no lo... Solamente la comida... ¡Pobrecita! Era una que había empezado, ¿eh? Igual acabo hasta vomitando. ¿Me estoy poniendo verde? La pena es que las piñas te dan toda la vida. No, vale, sí, 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 me he comido una piña... O sea, eso era el resto, no. Me he comido media piña. Ah, sí. No. No, porque no, lo está moviendo muy hacia la derecha. No es aquí, me tiro para lootear. Estoy viendo además alguna cajita por ahí. ¿Y cómo vuelves al barco looteado? O sea, looteando. Con los bolsillos. Inventario. Looteo munición y demás. Ah. Y si veo algún tesoro, pues lo cojo y puedo... Mira, esto te va a venir bien, por ejemplo. Puedo coger y enterrar las cosas. Tienes que donar mapas. Luego te luego te... ¡Ojo, Cerbero! Ya, es que no veo con la vela tan bajada. Pero es izquierda. ¿Cómo le gusta quejarse al nene? Coño, no puedo ver porque estas velas no me dejan ver. Pero que yo te indico. Yulburi de Treasure roba los lotes de mapas de otras tripulaciones y colocan en tu mesa del capitán para quedártelos. Cuando consigues hacer eso una vez, puedes comprarte la máscara.
Me alegro de esa isla que hay allí delante. A ver. Sube trinquete. ¿Y cuál es el trinquete, el de adelante? La de delante. No sé si te ha dicho, pero ahora los esqueletos sueltan munición. Es verdad, no. Ah, pues está bien. Sí. Es muy cómodo, sobre todo para los que van. Porque antes el problema que tenías matando esqueletos y tal es que no te quedabas sin munición. Sí, podría ser esta, ¿eh? O cuando abordas barcos esqueletos, viene muy bien. Qué sí, bueno también. Sí, tiene pinta de cosa. A ver, espera que nos hemos quedado un poco lejos. Hay esqueleto en la esto. Mañana a las 10 de la mañana tengo la reunión para decidir horario. Pereza que tengas un horario decente y justo. Creo que son como mucho. Creo que solo nos dejan hacer como muchos insultas diarios. Depende de lo que os quieran pagar. Ahí hay algo. ¿Nada? ¿Se te olvida el detalle? Y encima lo haces por amor al arte. Sí. Yo por aprender y por ayudar a un colega. Que la empresa es del colega. Dejarme en paz, pesados. Nosotros no, los esqueletos. No, me ha quedado claro. Ahora... no. Ahora ya no lo intentes arreglar, ¿no? Estoy luchando bengalas y de todo, pero a este paso me parece que voy ya. ¿Tenemos la X? No tenemos la X, tenemos un trozo más de más. Yeah. Sí, muy útil esta pista. ¿Aquí ya no habrá nada más? No, aquí ya no hay nada más. Voy a ir girando el barco. Tienes días que consigues la X nada más empezar y no sabes qué es la E. Es horrible, tío. A mí ahora me ha pasado que joder, tengo la X y no sé qué es la E. A mí me ha pasado más de una vez lo que me ha pasado contigo también, que es decir, oye, tenemos el mapa y la X, y la gente a decirme que no tenemos la X. Y nada, tener que ir a buscar más pistas porque la gente no se fía de que estoy viendo la X en el mapa. Sí, o sea, hay veces que se ve ahí en una esquinita, ¿sabes? Uy, no he cogido eso que brillaba. Bueno, da igual. Creo que era munición. Por cierto, algo importante, que no sé si te lo ha dicho. Si entierras pólvora, no la desentierres. Porque hace pum, ¿no? Sí. Tienes que enterrar 10 pólvoras, por cierto. No sé si la que estoy enterrando te contará, creo que no. No, eso es personal. Vale. ¿Y cómo se coge pólvora? Ah, pólvora dices barril. Sí, el barril de pólvora. Como ese. ¿Pero a los demás jugadores les sale de alguna manera como que ahí hay algún tesoro o no? No. Ves la tierra diferente. La tierra donde hay tesoros se ve diferente. Te tienes que fijar y luego aparte tienes los mapas del tesoro, pero yo por ejemplo hay veces que me planto en islas y digo ¡anda! Y desentierro. Lo que no te recomiendo hacer nunca es eso, cavar en islas de fuerte. Pues hay veces que en los fuertes Hay veces que en los fuertes tienes suerte y alguien ha enterrado. Muy buenas, Mandius, muchas gracias por ese follow. Tienes suerte y hay veces que la gente ha enterrado loot del fuerte. Pero comúnmente. Espera, ¿qué es un puesto de avanzada de ver? ¿En un puesto de avanzada puede haber? No. Sí. Un trozo de mapa. Ah, no, trozo de mapa no, perdón. Pensé que decía cosas enterradas.
¿Puedes bajar? ¿O lo subí yo? Pensé, pues no, como te unes, pues primero es un bergantín. Somos tres y estamos llenos. O sea que de momento a esta no te puedes unir. Y además que es la primera vez que participas en el chat. Quiero decir, para jugar con gente del chat, por lo menos alguien que participe y lleve aquí un tiempo. O un hola, al menos. Aquí si no hay una segunda cita, no... Un café, algo. Aparte es eso. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo me puedo unir? ¿Cómo me uno? Pues esto. Modales, modales. A mí me lo han hecho también alguna vez, lo de... A veces ni el follow, por lo menos ahí te han dado el follow, pero ahí... Ah, ¿también haces directos? Sí. Ah, pues ahora te seguiré, Descortex. Nah, tranquilo, tampoco. Le verás con su melena pelirroja. Melena al viento, sí. Vale, voy a ordenar un poco el almacenamiento. Es que se pone una peluca para jugar. De ahí la... Me quiero ver linda para hacer ver. Seguido. Solo para hacer ver. ¿Se ha ido de una? Ya estás, ya te estoy siguiendo. Gracias. Te voy a decir, ahora te doy el follow, pues te lo he dado antes. Sí. Así. Vale, a lo mejor es esta isla, o a lo mejor no. Sí. O sea, apunta como más a la derecha. Pero no estoy seguro. Y lo que vamos a hacer es pasar más o menos cerca. Y si este tira... No, pues, ¿os parece? No, pues oye, hemos pillado dos peces, ¿eh? Tempestez antiguo y débil pez con concha, ¿no? Está... Tempestez antiguo, ojo. No está mal. El débil pez con concha ya no, pero el otro me viene muy bien. Es gratis, y pollo medio cocinado y dos de tiburón cocinado. Bueno, no quiero ir quejas, ¿eh? El tempestez antiguo es el... Ah, vale, es el primero. No, pero bien, tengo 15 solo de... Siempre viene bien un tempestez, no me digas que no. Sí. No, que no sabía cuál era, o sea, sabía que no era el raro. Eso lo escribo. Sí. Pero sí, que. Y los otros sí, son el antiguo, el salvaje y el grillo. Y luego está el de por la noche, que es el. En eso gasto yo mi tiempo de juego, Chema. No me tengo un pescador aficionado. Literalmente, un día decimos, oye, nos. ¿Metemos al juego? Venga, va, ¿qué plan tenemos? Pesca. Almas, oro... Coño, venga, ¿qué es eso que sale como un geyser del mar? Sí, yo también he visto que ha salido del agua, ¿verdad? Sí, como una especie de... Nos ha disparado algo, no tiene sentido, ¿verdad? Aquí no hay cañones. Igual era un tiburón sumergiéndose o algo. No... No debería. ¿La sirena? ¿Puede ser? Mira, hay un capitán pirata. Ahora voy a por él. ¿Era esta isla entonces de Skurte? Yo creo que sí. ¿No? Es un cinéreo, por cierto, guardián. Pues te digo ahora, llave. Guardián, ese es el que da sí, los... Sí, que es aquí la pista, ¿eh? ¿Subo el delantero? Sí. Me cargo al guardián y busco el cofre mientras busquéis la pista. Como quieras. Tengo que dar un poco de vuelta. Uy, a ras está, ¿eh? Bueno, he pasado más a... Oye, esas nubes que brillan azules que he visto antes, ¿qué coño son? Eso son... Eso que está ahí delante, dices, ¿no? Sí, esa como niebla azul. Eso es lo de los fuertes de Siena. Ah, los subterráneos. Digo, los submarinos. Sí. Tenemos una misión en uno, que es el Flooded Embrace, que está por aquí. No sé si será el que estáis viendo. Lo que podemos hacer es... Sí, no, yo ya sabes que eso es más por vosotros. Yo hasta las 10 puedo estar. Desde que los terminé siento libre. Las 8:34. Si buscas tesoros cubiertos de polvo en los peligrosos restos del trinquete de The Black Witch, deberás confiar en la luz de tu lámpara. El barco que está aquí de frente un poco. ¿Dónde estoy yo, no? ¿O no? No. Ah, no, es el barco que está en el otro lado.
Joder. Vamos a buscar la pista. Sí. Oh, ahí hay un bote. Ojo, no. Si tiene cañón, no. Creo que es de los de farol, tío. No pensé que seguiría viendo de farol. Yo no he visto ninguno todavía, bro. ¿Has visto uno? Aquí hay uno con farol. Tengo la pista, ¿eh? Genial. Bueno, y un montón de esqueletos de estos de pañuelo verde. Toma, Cerveres. Coño, ¿y este esqueleto que parece de pesadilla de antes de Navidad? ¿Qué coño es? Es oscuro y le brillan los ojos. ¡Hostia, hostia! ¡Tengo un problema! Ya no. Ah, vale, sí, porque son los de... Te pueden soltar trocitos de... cositas de estas chiquitinas. Ah, sí, un cáliz dorado me ha soltado, para ser exacto. Voy a enterrar esto. No queremos una cara. Sí, entierra todos los chiquis. Ay, mira, aquí tienes un barril de pólvora, si lo quieres enterrar. Para que lo entierre, Chema. Por eso. Lo dejo aquí en la balsita. Vale. Seguimos sin X. No, mira, otra botella de color. Estoy viendo el mapa en aquí. ¿Dónde está el trinquete de este? Ah, vale, está ahí. Para aquí al poner estas cositas pequeñas, ¿qué hago? Entiérralas. Entiérralas, sí. Bueno, tócalas antes, en plan, cógelas. Sí, no, sí, cógelas y luego las entierra. ¿Y la caja de almacenamiento? Esa se lleva al barco. La lleva. Entierra también esto. Ahora, ¿cuándo? Entiérralo. Así ves cómo es. Pero primero hago el agujero. Con clic derecho directamente. No, pero... Sacas la pala. Sí. Y entonces cuando te vale, viene enterrar barril o enterrar eso. La playa del sur oeste es donde estáis, ahí es donde estaban los huesos del Kraken, ¿no, verdad? No creo que ya sé dónde es. ¿Estoy me llevo las dos cosas? Entierra también esas dos cositas de la misma manera. Y cuidado, no desentierres el barril. Espero que no. Aquí tenéis el barril este todavía. Que a este paso lo uso contra los... ¿Sabes esto? Porque me está molestando un poco. ¿Pero qué quieres usarlo? Nada, lo he dejado ahí. Estoy corriendo igual. A ver, este igual, que... si está muy pegado al otro, no me deja entrenarlo por eso ahora mismo. Sí, puede ser. Puede ser. Vale, enterrado. Genial. Tienes que hacer mapas también con 5 o más cosas de enterradas, que no sean cajas vacías ni... Sí, por eso, de momento llevamos 3 en esta isla. Nada de eso. Estaría bien alguna cosita. Estoy buscando los huesos de... ¡Hostia, fantasmas! Pero no... Ah, estos eran, ¿no? A ver qué tenía que hacer. Lo manda música. ¿No era esto? Hala, venga, más barriles. 3 barriles juntos. No, pues con este tío aquí. Lo siento, me miraban mal. Hay una caja de munición. Ay, por Dios, están mandando 28 de mensajes. Balandro de personas. En esta isla. ¿En esta misma isla? Sí, están pasando por aquí al lado. Si hace falta voy al barco. Creo que están yendo
Estoy que están pasando de largo a la isla barco, al lado. Están yendo al naufragio. Un naufragio que hay aquí. No veo los majos restos del... ¿Tu canal es más 18? Sí. No veo los putos restos del Kraken. No sé, la primera vez que se me escapa, tío, yo qué sé. Que luego me dicen, el canal es family friendly, yo. Sí, eso me suena muy anateada. Hay un mono ahí subido en... A ver, los restos del Kraken punto, un juego de piratas en el que la gente se mata y traiciona es family friendly, pero oye. ¿Traicionar en este juego? ¿Qué va? ¿Qué dices? No, directamente. No veo los huesos del Kraken, de verdad estoy súper perdido, ¿eh? Me suena que era... Vale, ya lo he visto. Joder, la calavera esta. Yo no veo el otro barco, ¿eh? Ahora... Los restos del Kraken eran esto, ¿verdad? Y te dice además que están en el suroeste, los restos del Kraken. ¿Qué coño es eso que está bailando? Ah, es un oceánico de esos, concha. Oh, mira, pero qué cantidad de bichos, ni que estuviésemos en una misión de Atenea. Por Dios. ¿Qué se ha quedado ahí? Ahí hay una botella. ¿Detrás tuyo, Cerbero? ¿O es un saco de oro? ¿Eh? ¿Qué coño me está disparando? Algo poco agradable, seguramente. Ah, el oceánico de los... Sí, el oceánico. No, no encuentro los huesos, tío. Estoy súper perdido ahora mismo, ¿eh? Ostras. Espérate, porque aquí entre unos y otros... Creo que es donde estás, en teoría, pero es que... Vale, tienes un amigo que voy a reventar si puedo. ¿Ese? Sí. Le has disparado a la vez que yo, ¿verdad? No sé. Es que he disparado, juraría que le había dado a él en vez del barril, pero ha explotado el barril. Y... Ah, sí, yo disparé al barril. Ah, pues creo que lo he matado. Tío, ten cuidado, hay una... Ah, no, me parece una serpiente, chaval. Mira, ya está, tesoro de 5 cosas. Sí. Estoy súper perdido. Mira, ven hacia aquí. Ahí justo hay como un saco, un poco en la orilla. Ahí. Sí, ahí. Este es de munición. Sí. Tienes otro esqueleto con barril. Ahí. Maravilloso. Y aquí tenéis este si lo queréis enterrar. Es que entonces estos huesos ya he tocado. Me estoy rayando. ¿Dónde están los huesos? A ver, en esta isla está sembrada de peculio. ¿Dónde están los huesos del Kraken que la marea arrastró hasta la playa del suroeste y por qué demanda músicos? Playa del suroeste, aquí. Música, toma música. ¿En serio? ¿Era la X? ¿Era la X? No sé qué X. Dos tibias que forman una X apoyadas en un poco. No. Vale. Es uno de los... Busca un montón de calaveras a la sombra del pico más alto. Vale. Y con más altura esto. Eso es fácil, le saqué abajo. El de calaveras estaba por aquí. Sí, está al lado del barco, Rancio. Aquí está. Con un barril de pólvora, cosa que no me da mucha. 7 al norte, noreste. ¿Pero era que estamos buscando una de estas misiones de isla? Sí, ya está. Era un... cofrecinero del capitán ese que habías visto. Vale, ahora veo el balandro.
Espera, que le estoy... Toma, acaba... Bueno, acaba, entierra esto, chaval. Voy. Ya enterra uno, da igual eso. Sí, sí, tienes que enterrar 10 en total. No te preocupes. No hace falta que estén en la misma isla ni nada. Acumulativo. Sí, yo quedo. Y te están saliendo amigos, seguramente otro con barril, ¿sí? Vete. Mierda. Perdón, le he disparado a él. Ah, yo también estaba disparando, Las hitbox de... Bueno, tienes ahí otro barril si quieres. Nah, es igual, vamos a hacer lo de la cripta porque si no se hará tarde. Sí. Lo de los barriles, un día que te aburras, que vayas navegando por ahí, si pasas al lado de un fuerte te tiras y arreglado. Vale, parece que no es... ¿En serio, tío? ¿Qué? En el último de todos va a estar... ¿Habíais traído una caja de almacenamiento más, no? ¿Habíais dicho? Sí, la he subido ya al barco y la he vaciado. Ah, vale, ¿la has tirado ya o...? Está abajo del todo. Ah, vale. Está vacía abajo del todo. Estamos al lado de Marauders, no, ¿verdad? No. Bueno, no. No, y nos falta la X. Nos sale en el último de estos. No es mala cosa. Era porque si estábamos al lado me tiraba de una, ¿sabes? Ya. ¿Tenemos un puesto de avanzada cerca? Para vender el de crustáceo. O un puesto de pesca. Para vender por tres. ¿Qué más da? Si al final oro hay que venderlo en oro. Sí, no. Pero por si acaso. No tengas tanto miedo. Te lo llevas a la cripta contigo si quieres. Vale. Hay que ir al sureste. Este sureste. Vale, ahí está el barandito. Hay una estatua de sirena. Tírate. Es azul. Puedes de sobra. Has tenido suerte. Es más, ¿no me estoy escuchando, ¿no? Perdón, que me habían escrito y tenía que contestar. Más neural, parte. Si quieres bajar trinquete, puedes. Marchando. Ahí estamos, el ojo desbloqueado. Rompe maldición. Pues sí que estoy escuchando otra, pero... Pero roja, sin munición ni... Ni sin nada. Comida. Ya directamente roja, solo. Se complicaba un poco el tema. Odio cuando se buguea, que abres un barril y no te deja meter cosas, tío. No. El balandrín se ha quedado ahí parado. Que se queda ahí, creo. Con la bandera que más veces me ha venido a dar por saco. O bueno, realmente con esa bandera se puede decir que es la que más veces me ha venido a dar por culo. Espérate, está en dirección hacia el santuario, ¿verdad? ¿Está haciendo el santuario? No, se está moviendo. Y por ahí hay otro balandro. Tiene pinta de que es esta isla, que alguien se cañone. Voy. Solamente va a haber sí o sí un trozo de mapa. También hay una rey de barcos por allí, ¿sabes? No la rey de barcos. Ya me he ido un poco lejos, me parece. Sí, un poquito. Está muy lejos y no se está enfrentando a ningún barco, no sé. Lo que estás es girando mucho. También descorte. Está girando con ancla, yo no digo nada. Yo mientras no vengo aquí a tocar nada. Hay un cofre ahí arriba en la punta. Que brilla. Sí, pero nada, lo dejaron. No, que tengo que bordear encima la isla. ¿Me tiro a hacerle apoyo moral o...? Si quieres tirarte, yo voy a ir puro norte para ir. Quedaros por si acaso, si no. A ver si va a venir el otro. Me tiro con él por si se... Sí, tírate, toma. Y yo tengo que ir hacia el norte, o sea. No me he caído por.
Además es fácil. Es ya una... tengo la pista. Vale, bien. Pues ahora ya volvéis al barco por la sirena. Y vamos a hacer. Aprovecho, looteo un poco la isla. ¿Y dónde está la sirena? Ah, si tienen encima el cofre de la parca esta gente. Sí, te lo he dicho, que estaban en ese naufragio. Sí, pero que lo tienen cogido. Sí. No veo mi sirena. Siempre puedes hacer algo que se llama suicidio, pero... Pues también. Voy a mirar. Aquí hay... Joder, esto está lleno de... Igual estás muy cerca mío para que me salga sirena. Puede estar no, él muy cerca de... Aquí está, aquí está. No, yo no estoy cerca de la isla. Sí que es verdad que tal vez tenemos un poquito de jardín. No sé qué está haciendo el palacito. Vale, ya tenemos la X. Sí, claro, ya era el último trozo de... Sí. Jolín, y mira que está fácil de... pillar la X encima. Encima de las dos. Yo sigo buscando... La... ¿Dónde está el otro? ¿Lo tienes localizado? ¿El qué? El otro barquito. Sí, no, has dicho que teníamos jarana. No, que a lo mejor, pero se ha quedado en el screen of... Está haciendo... Luted en brazo. El barco, ¿eh? Joder, puedes, no está bueno. Y había barriles de pólvora. Habría sido gracioso. Hay que ser... Y lo voy a decir con mucho respeto, pero hay que ¿Qué ser... ¿Qué pasa, Johnny? Obvias. Muy buenas. Para dejarte un montón de barriles en el barco y tirarte a una esta. No. Para hacer un santuario cogiendo el cofre de la barca. A ver, hay que ser muy así o muy nuevo. Porque realmente cuando eres muy nuevo es... ¿Cómo estamos, Johnny? Aquí estamos navegando un ratico nosotros. En plan de chill, tranquileo. Aquí de chill, tranquileo, yo intentando abordar a alguien. Pero... Ya, ya tengo los 90. ¿Eh? Ya tengo los 90 de la UFRA. Oh, Dios mío. Aún nos queda un trozo, ¿no? ¿Grado 3? Sí. ¿Grado 4? No, no. Ya tengo los todos vendidos. Me faltaban dos y no sé ni cuándo. Luego miro, a ver. ¿Cómo tengo yo? ¿Sabes que tienes una isla delante, no, Cerbero? Si puedes girar un poco, te lo agradecería. Con... Vaya timonel, vaya timonel. Joder, no sé un carajo. Un momento que no estoy. Nada, nada, el timonel no abandona su puesto. Por cierto, alguien sí que se está enfrentando a la raíz de barcos. Porque los rayitos le salen rojos. ¿Dónde se miraba aquí? ¿Dónde está la raíz de barcos? ¿Qué es eso de la raíz de barcos? La nube. Mira, justo detrás de nosotros a la izquierda ves una forma de barco. ¿Resbala? Ah, eso ya estaba, ¿no? Sí. Vale, sí, sí. Te digo, esa de allí. Sí, 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 sí. Eso es un evento. Sí, que una vez lo intenté hacer y me untaron el morro, me flipas. Por cierto, Johnny, tienes cuatro cofres que os envié... Porque cambié cartas y modifiqué algunas y os envié cofrecitos a los que estuvisteis el otro día en el directo. Aún me queda mucha faena, quité mucha morralla, modifiqué otras. Cierto. O sea que, ¿y ahora que salen los petardazos verdes es que no les está atacando a nadie? Si son verdes, no... O sea, si son verdes, sin más que está la raíz. Vale, pues cuando salen rojos. Pues no les ha ido muy bien porque ha cambiado de rojo a verde, o sea que. Iba a decir, me da pena darles por culo porque iban a otra. ¡Alerta por subnormal! Pero... ¡Alerta por subnormal! Mira, yo cuando empecé a jugar, todos los que tenían esa bandera de Polio. Pero ¿a quién le falta una cocción? No lo has puesto, Johnny. ¿A quién le falta una cocción? No,
no me ataques ahora, tiburoncito, que estoy ya llegando a su barquito. Menos mal que tengo 4 piñas de la isla. Oh, tenemos por aquí cositas para pescar, a ver si cazo alguna. Tírate, tírate. No lo digas dos veces. Pero tírate. ¿Qué nada? Me tiro yo. Me tiro yo. Encárgate tú del... Sí, claro. Dije que te tirases 3 veces y tú no. ¿Para qué? Porque hay peces. Ahí... No está el tío, se llama Hacker. Cazador novato. Hostia, que nos damos. Hello. Tienes que dejar esa isla a la derecha. A la derecha, vale, sí, entonces estoy girando bien. No es una isla, es un fuerte. Bueno. Oye, pues tienen un montón de conchitas, ¿eh? Toma, ya nivel 4, bien, bien. Hello, hello, no, mate. No me lo digas dos veces, que si tienen un montón de conchitas ya sabes lo que hacen. I'm friendly, just getting my emissary level. ¿Cuál? ¿La de adelante? La de adelante. ¿Luego estaréis por el Discord de este o no, Johnny? Luego, cuando acabe el directo, sí que me meteré un ratillo. Ya está, he hecho buenas migas. La canción del Cancán siempre funciona. Ese Wololo. ¿Estás a dónde estamos yendo? ¿Al mercado ese de pescado? Sí, justamente ahí a vender esto. Al final vamos a hacer de todo menos la esto. Que no, pero si esto, ya verás lo que tal. Esto son 2 minutos y llega. Sí, a ver, que son las 9. Bueno, son las 9. Me he hecho amigo roto, del tal Hacker. Estamos tocando la canción del Cancán corriendo por toda la cubierta. ¿Pero cuántos tiene de conchas, dice? Más o menos. ¿Dos? No lo puedo ver bien, tiene mucha cosa, mucha basura. A ver, si tiene solo dos, no. Yo pensé que me ibas a decir, tiene 10. Entonces te decía, no, no, es que tenía Estrella muchos amontonados. Y lo que tiene son los de Capitán Esqueleto, que mirar más, ¿sabes? Que también tienen soniditos, sí. pero esos no cuentan. Tenemos que mirar más soniditos, Estrella Galicia, totalmente de acuerdo. Los de conchitas me vienen bien, pero tampoco voy a ir a hundir a un balandrito nuevo por 2 de concha. Yo no lo parezca, tengo algo de corazón. ¿Tu corazón? Venga, hombre. Cuando conozcas a Piquet Dani. De todas maneras, ¿tú desde cuándo vas a buscar pelea en este juego si tú eras pacífico? Yo, desde que aprendí a jugar y vi que todo el mundo no te hunde. Yo no he ido a buscar pelea en ningún momento. Hombre, si te hubiera dicho que tenía 10 conchas de esas, que no sé qué son. Hombre, pero es que los cofres de conchas necesitas vender 300. Y es un balandrito. Y nosotros somos un bergantín. Mira, Marauder Arces, esa isla que tenemos ahí un poco a la de los tres picos. La que parece como el símbolo de Night. Ah, vale, vista. Bajo es trinquete. Como puedes ver, tampoco. Es que vamos totalmente a contraviento, pero vamos. No. Sí. Sí. Vale. Bueno, más que el símbolo de Nike, parece un zurullo estirado, también te digo. Pero tiene ahí hasta la puntita para arriba. Está bien porque. Ay, no me lo creo. Creo que su compañero está subiendo del santuario a nado. ¿A nado? Sí. Sí, está subiendo a nado, no me lo creo. ¿Y eso qué quiere decir? En el santuario hay unas estatuas que te viene volver a mi barco. Ah, tipo las de Piratas del Caribe, ¿no? Las sirenas. Sí, sí, eso es. Iguales, además. Pero este se ve que en vez de darle a la sirena, dijo, yo subo nadando. Y si no te ahogas subiendo nadando, te quedas así. ¿Por qué se va? ¿Sonidos tienes estos, Johnny? Por cierto, al final te pillaste... ¿El touchpad este de los botones o no? No, 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 es proyecto para Navidad. Tengo el software oficial del gato para la tablet. Estoy pagando una suscripción mensual.
que me hace... Tienes ahí lo mismo, ¿no? Sí, 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 sí. En digital. Eso es. Bueno, y más grande porque lo tengo en la tablet. Si lo tuviera en el móvil, pues bueno. ¿Un Stream Deck o...? Sí, un Stream Deck. Lo tengo en el... En la tablet. Súbeme... Cuando estemos más o menos a la altura de la torre esta de la izquierda. Yo quería usar la del propio Streamlabs, pero no logro conectar el móvil al Streamlabs, no sé por qué. Ah, ¿tú usas Streamlabs OBS? Sí. Yo es que uso el OBS a secas. Yo como me actualicé el PC y podía usarlo, dije... Yo es que empecé con el Streamlabs, bueno, no lo llegué a utilizar. ¿Ya? ¿Subo? Sí, se ve ahí. Pero se quedaba corto enseguida. Como que, no sé, el OBS me daba más... Es más complicado de configurarlo todo. Nos van a petar los cañones, ¿verdad? Creo que me está llevando a Reapers con él para vender el cofre de la parca. Me va a dar mucha pena, pero creo que se lo voy a robar. Realmente más fácil imposible. Como se dé el caso, yo lo siento mucho. No seáis malos. Dice, yo os voy a ir dejando porque toca tema cena. Intentaré andar por el móvil. Perfecto, Estrella Galicia. Gracias por pasarte. También de venderlo. Yo no soy malo. Soy una persona a la que le gusta completar el juego. El juego me dice que tengo que robar y vender esos cofres. Yo lo hago. Mira, ahí hay una estatua verde. Bastante, aunque no le he matado y destruido el barco cuando estaba FK. A mí me lo hacen. Sí, siempre me... ¿A destruir la estatua? Voy. Johnny es buena compañía siempre. Se destruyen antes, ahora más fácil que antes, ¿verdad? Bueno, la verde es intermedia, la azul es súper fácil. Ah, vale, es la que la que petaba antes era azul. Acércate. Si estás contra buco, de cerca. Que te quite un poco de vida, tampoco te quita. El trabuco siempre lo más cerca posible, porque si no, los perdigones que no disparan, el daño que no. Toma, si quieres llevar la luz. Ah, tranquilo. Ahora la llevamos. Creo que le ataca un megalodón, sí. ¡Hostia! Y estoy sin pólvora. Estoy sin munición. Vale. Digo que le ataca el pirata este, por cierto. El Cresten. Solo aparece. Lo que acabo de encontrar en esta isla. ¿Qué has encontrado? Hay un barril de bronce. Uli. ¿Eso qué quiere decir? Hay logro para barril de bronce. Oye, tú, por la espalda no, cabrón. Mira, aquí tienes otro de munición, por favor. Te da toda la munición del arma. ¿Dónde? En el suelo, los saquitos de munición. Vale, y esto en teoría es por aquí, ¿no? Sí, yo es que estoy mirando dónde vi yo el barril de oro. Aquí. ¿Ahí está el barril? Sí, aquí. Espera, que es que estoy súper descentrado, no sé dónde estoy exactamente en la isla. Estoy simulando que soy su amigo, le estoy reparando el barco. Para que confíe, hijas. No sé por qué oigo tan bajita la música del juego, tío. Es porque estoy en su barco y no en el nuestro. Puede ser. Juraría que antes no pasaba esto. Si quieres enterrar estas tres cosas. Vale. Ahora después. Vamos a centrarnos en esto. Si no, pero si enterrarlo ya ves tú, es coges y se entierra y ya está. Bueno, y es para que te dé logro mientras está. Yo soy 47. Uf. ¿Qué? A ver. Que está todo pillado de mí el tío. ¿Cuál es la buena y cuál es la mala? La no te fías de mí, pues te reviento. Es que hay una. O sea, donde es fácil de hacer y de coger las cosas. Vale, entonces la mala es que está tomando por culo.
La mala es que es muy mal. Os cuento la mala noticia para este tío. Me ha traicionado cuando llegábamos a Reaper. No se ha dado cuenta de que igual se tendría que haber curado antes. Pues ahora... Ha dado un tiro y del tiro devuelto ha muerto. Ahora húndele el barco, por listo. Tu barco va de morros a una tormenta y yo voy de camino a un precioso refugio de piratas, así que... En cuanto se acerque, vamos. Coge el barco sí. También. A ver, que en lo que revive y acerca el barco, igual me da tiempo a llegar a la isla. No lo sé. Al poner esto. Espera, que esa vez suelta gente. Estaba viendo a ver si soltaba. Sí, la suelta, pero... Eso sí, no sé si su barco seguirá estando en pie. Tenía dos agujeros en medio de una tormenta. Vale. Pues pongamos rumbo, ¿no? Sí. A ver dónde está Mermaid aquí. Creo que es el doble a muerte. ¿Y cuál es el problema de Mermaid? Que has dicho que era un problema. Mira, ven. Ven a ver el mapa. Lo bueno, llego a la isla antes que él. ¿Ves dónde está Mermaid? Sí. ¡Hostia! ¡Puta de oro! Uf, y siendo la hora que es, no va a dar mucho tiempo a pillar otra llave mientras. No. Por lo menos. ¿Cómo que otra llave? Se puede intentar coger dos llaves. O sea, si tú quieres hacer creep, hacer oro, lo que haces es pillas dos o tres cosas de listas, pillas las tres llaves y luego las haces porque hay veces que coinciden la llave en la misma cripta. O sea, tú imagínate que tenemos cuatro llaves y dos son de Mermaid. Pues tú en Mermaid haces una y luego metes la siguiente llave y ya no tienes que estar moviéndote de nuevo mucho. Y tienes dos criptas ahí súper juntas. ¿Cómo me gustaría saber? ¿Podéis mirar el mapa y decirme por dónde está el tesoro de la parca, más o menos? Voy un segundo, ¿cómo están? Tienes que ir para el norte. Escribiendo del curro. Reapers está al norte. No. Bueno, si vas NE perfecto. Cerbero, estoy en Reapers. Lo que quiero saber es en qué dirección tengo que mirar para saber dónde coño está. Es W. Vale, es W, gracias. Es W, es W. Ah, hacia donde estaba mirando, perfecto. Es que, te digo que si estás es donde él es NE, pues si estás en el otro lado, es W. Que no veo su barco, tío, en la tormenta. Puede que su barco se haya hundido y lo que esté es el cofre flotando. Bueno, pues ahora tenemos un tramito de. A ver, sí que es verdad. Ahora cuando pasemos las rocas ya en carro es W. Vale, que aproveche, Johnny, gracias por pasarte. El problema es que sigamos directo. Nos vamos a comer la raíz de barcos. No me apetece nada meterme en un barco. No, a mí tampoco. Dale un cierto rodeo. Sí, sí, no creo. A ver, voy a tirarme aquí porque tengo curiosidad de ver el fuerte submarino este. Vale, espérate. Cuando estés justo en eso, tienes que bajar nadando. ¿Bajar nadando cómo? Hundirte en posición perpendicular al agua. Entonces no me ahogo. ¿O qué? No. Porque es hasta la tercera cuando bajas. Su barco está yéndose muy a la deriva. No sé si sabe a dónde quiere ir o no. También te digo, Descortex, que me encanta que te lo estés pasando súper bien. Pero hay un maldito bergantín que hay que trimar, que hay que mover. Os he dicho, si queréis que vuelva al barco, vuelvo. Cerbero puede con todo, joder. Es el timón, no, no, perfecto. Puedo. Sobre todo ahora que estás solo. Yo soy el único gilipollas que está aquí. Pero que es que esto no lo había visto nunca, así lo enseñaba en el ya directo. Sé, por eso no te lo estoy diciendo. Que no pasa nada, Cerbero, el primer paso es admitirlo. Y aquí el cofre no se mueve,
El cofre no se mueve, pues él sí. Pues el cofre no. Si está enterrado el cofre de la parca, sale en el mapa también. No. Pero aún así está a mitad del agua el cofre. Ese. Se ve que el tío ha tirado el cofre. Pues esto es chulo, ¿no? Sí, está muy chulo lo de los restos. Y hay una maldición, que es la que tiene Scortex, que parece un arándano. ¿Sí? ¿Y eso cómo se consigue? Haciendo una travesía. Haciendo una misión, simplemente, que se desbloquee la misión haciendo unas cosas, pero Scortex y yo la podemos comprar directamente. Es una travesía que compras a la harina por doblones. Para poder comprar la travesía, que no te hace falta poder comprarla para que te cuente, tienes que haber conseguido todo el lore de eso, que es visitar todos los santuarios y coger 5 libros en cada santuario. Hola, mi amor, ¿qué tal? Se ha quedado. Tantas velas. Qué curioso esto. Marineros de agua dulce. Sí, porque la verdad es que... ¡Hostia, total... tiburones aquí un montón! Ah, estás en The Hungering entonces. Sí. Es que hay uno que es el de... El de los tibutibus. No sé, me estoy ahogando. ¡Corre, corre! Que aquí hay para respirar. Pero el tiburón... Coño, este tiene una espada, un arpón clavado, el tiburón. Varios. Bueno, ya he durado un poco. Ya vuelvo, Sí, ¿no? Aquí. No, pues me ha matado. Lo bueno es que tienes una llama de color azul. Sí. Tienes azul. Si te has muerto porque te han comido los tiburones. Pero las llamas para conseguir el logro tenías que conseguir todas en la misma partida, ¿no? Hay un logro que es eso. No me acuerdo. No, hay un elogio. La llama. La llama me ha salido... A ver, hay un elogio para tener las 6 llamas en el barco a la vez. ¿A verde te lo han dado? No, no, eso no es, o sea... Leñe, me quería tirar a coger eso, pero como estaban estos cargados no he podido. Levantas y te sale para cogerla, sí. Sí. Si has muerto porque te ha comido el tiburón. Si te has muerto por falta de oxígeno, no. No, no, me ha pegado un mordisco el tiburón. Ay, vaya, ha aparecido aquí. Yo creía que aparecía en el barco. ¿Apareces en el barco? No, me ha aparecido en... Ah, vale, porque estás ahí dentro. Sí, si estás ahí dentro, apareces allí. Apareces en Nereida, en teoría. Tienes que tener la estatua al lado para volver al barco. Echa barriles, me tiro. No, no, no subas, no subas, no subas. Vuelve abajo. Estás solo en el barco. Encárgate. Sí. No veo la estatua. Tiene que haber una estatua por ahí. Puede estar dentro. Tú, ¿a qué vienes tú? ¿A por más jarana? Toma jarana. Coño, ¿dónde está? Oye, pues como nos crucemos con el tontito este... No veo, la estatua. Igual conseguimos algún coral más, ¿eh? No, métete. Dentro en el camino seguro que encuentras varias. Sí, el problema es que también encuentro varios de esos. Bueno. ¿Quién algo quiere? No, no, yo me puedo dejar morir, ¿eh? Habían dicho que era quien algo quiere patado, ¿no? Sí. Vale, lo que hacemos es pasar por debajo de The Reaper y ahí ya es W puro. Y ya está. Y como esté tonta la cosa, me tiro con la balsa. No sé si seguirá estando el tesoro de la parca, pero como siga estando, sí, me tiro con la balsa. De momento sí. Sí, sí. Me he tirado cuando... Antes de volver, como no veía dónde estaba esto, he dicho, va, me tiro con el camión a ver si lo veo, pero no... Otra vez me ha matado un tiburón, me cago en las pelos. Vale, que me mato un tiburón en este juego es... Vale, te voy a ir trimando recto. Y ves girando un poquito a la derecha igual. Sí, 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 es lo que estoy haciendo. Sí. Pero vuelve a salirme verde. El cómo la ves ahí no es, Megalodón. ¿Quieres Megalodón?
Pero no me da opción. ¿A ti? ¿Quieres megalodón? Es el hambriento. Ah, vale, sí, ahora la tengo azul. ¿Qué color? El normal, es el azul normal en toda la vida. Como veas, este no es el morado, el Crescent Queen. Es el único que veo yo estos días. Mira, nos empuja y todo, qué majo. Joder, otra vez aquí. Da igual porque Chema no tiene mucho tiempo, entonces tampoco nos vamos a estar aquí. Vamos a pasar, si no, y ya está, tío. ¿Pero dices que es el Crescent Queen este? No sé, sí, ¿no? El azul se ve azul, no, este es morado, yo lo veo morado, no sé, tío. Yo es que. Suena a coña, pero es verdad, tengo filtro para daltónicos, entonces no te sé decir bien. ¿De qué sirve el filtro para daltónicos en los juegos? Nunca lo he puesto. Tienes tres filtros diferentes. Yo tengo el primero, que lo que hace es que los colores sean más vivos y, por ejemplo, fija, se ve más anaranjado. Te quita eso. Luego hay otro que te lo deja como muy grisáceo y negro todo y depende del filtro. Cachis. Por cierto, de Cortex, ¿te acuerdas ese logro que me dijeron que en 72 horas con mucho me lo darían? Sí. Adivina quién sigue esperando el maldito logro. Eso es una perra, no tienes suerte. Pues estoy subiendo al lado yo también otra vez a la. El otro. Y como alguien me fastidió el punto de la misión, pues tampoco puedo ir directamente a ello. Ya deberías tenerlo, ¿no? ¿Se ha sido? Pues no lo tengo. Pero no ha sido a la misión. Le he dado a volver al barco y he vuelto a esta mierda de. Claro. Porque pues... tienes que continuar en ese santuario hasta encontrar la estatua. No, es que no la encuentro. Es un poco coñazo. A ver, puedes hacer, si no, Chema, opción B, que es desconectarte. Ya lo he pensado. Voy a intentarlo una vez más y si no, haré eso. Lo que no sé si tendrás cosas importantes en el inventario. Rollo maldita. No, tochas, ¿no? Dos granadas y 8 balas de cañón normales. Vamos, entonces ni te rayes. Y realmente, aunque tuviese lo más increíble que puedes pensar, ahí tampoco. O sea, hay peces, por ejemplo, no va a haber. Sí, hay peces. ¿Cocinados para vender, no? ¿Qué? Ah, no, para pescar. Mira, que hay un diario. Sí, Lee Shire, no sé qué. Ese es el primero de los 5 de ese lugar. ¿Y ahora esto por dónde sigue? Esos son los libros que tienes que leer todos para poder comprar la misión. Mm. Es muy divertido. Es que lo que vamos a hacer es con los rayos y demás. Cuando lleguemos, vamos volando y cogemos solamente lo que da en la cripta, porque si no, este hombre no le da tiempo. Sí. Estando donde estamos, el de tributos y alguno grande, y ya está, como mucho. El de tributos y capitán, y ya. Oye, podíais venir de uno en uno, cabrones. Lo bueno es que tenemos Golden Sands al lado. Sí, sí, pero que eso, que si él puede hasta las 10 y son las 9 y 20. Ya sé, ya. Vengo ahora, ¿vale? O sea, a la partida, digo. Sí. Porque me han vuelto a matar los muy cabrones. Si quieres, te invito. No, que... Cómodo, te invito. No, que me uno rápido. Lo que voy a dejar es la llave fuera del cofre. Para no andar. Vale. Y el cofre lo pongo aquí. Por cierto. Esto. ¿Qué invitación tengo aquí en Steam? Que las joyas, no sé dónde las querréis vender. Las vendemos a oro. Todo a oro, a ver si subo. A ver, no creo que suba 3 niveles hoy, pero. Ah, por cierto, ahora no hagáis nada, ¿eh? Hasta que entre, para que me dé más. Vale. Estamos yendo a la isla, o sea, no te preocupes que ni siquiera estamos en la isla. Pero vamos, podríamos... siempre cuando abrimos la esta es cuando estamos todos. Ah, es que los tiempos de carga con el portátil son la leche. Una travesía. ¿Otro megalodón? Lo que pasa es que blanco, creo que, claro, que el otro morado que nos hemos cruzado era el de este tío, ¿sabes? Creo. Puede ser. Este sí es blanco, o sea, azul, ¿no? Yo los veo todos morados, así que te comparto pantalla, pero... Ajá, esa que no puedo ver, tío.
Hola, ¿cuánto tiempo? Hola. Le reviento. Es que no tenemos tiempo para reventarle. Ah, digo, mientras nos vaya siguiendo. No, ahora en que nos acerquemos a la isla hace shock, se va. Es más, ya está haciendo shock, creo. Sí, parece. ¿Esta es la isla ya, no? No, no. Sí. Esto es Wanderer's Refuge. Nosotros no la tenemos que encontrar de frente a la isla. La que tenemos. Bueno, ahora mismo está un poco haciendo. Pero... intentadme trimar velas, a ver. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, no, vamos a pillar viento, a no ser que... No, no, encima hay que ir un poco hacia el norte. No, no, deja la recta. Ah, sí, es para que vea mejor, si no, ¿no? No, da igual, yo bien, yo bien. A menos que con viento en contra, si las dejas rectas, corren algo más. Un balandro humano. Sí. ¿Humano? ¿Cómo es esqueleto? Humano, tenía farol amarillo. En Golden Sands, ¿verdad? Me he liado por eso, porque me ha parecido ver un barco en la isla. Bueno, no, allá a la derecha, en el peñón ese que hay a la derecha. Lo he visto yo detrás del peñón. Sí, ese es el que vi. Sí, es Golden Sands. Vale, nuestra isla está ahí enfrente. Ya está, yo puedo verla con mis porquerías de parte. Míralo, ahí aparece. Estoy mirando. Eso no es un balandrito. Porque tiene la luz de más. No, pero es que había un farol mucho más. Había un farol, mucho más cerca, hace un momento. Sí, no. Es un bergantín. Míralo, ahí está. Yo es que estaba viendo las luces de Golden. Y solo veía dos y digo, muy atrás lo veo para que sea un bergantín. No, no, es un bergantín, Es de tres. Qué pena, no es el tío. Barriles, me voy. Sí, espérate. Por el oro y la gloria. Uy, va, que me he caído, mierda, no, no, no. Me caí. No, si yo no me tiro nunca. No, no. Bueno, alguna mala maldita. Más madera, más nichón. Pues ojo, no te encuentres a Ronaldo por ahí. Porquería varias. Sí, yo antes cuando fui al otro tampoco había ni un solo pescado, que digo, joder. Hay 28 millones más de... Uy, perdón, de naufragios y barriles y tal, pero ninguno es útil, tío. ¿Y esta nueva temporada con estas cosas cuándo la han puesto? Esta nueva temporada llevará 2 semanas, 3 y 8. El día 2 la pusieron. 10 días. O sea, 10 días. Por eso, no lleva. Y yo dije una de dos. Tiene muchísimo. Coño, porque no lleva 2 semanas todavía. Tan siquiera. Están 4 días para 2 semanas. Chupa al perro, que hay un naufragio a la izquierda. Naufragio con a la medio, izquierda. Con medio barco fuera. Uf. Oh, coge la barca, Eso te iba a decir, es que me voy a... Coge la barca que nosotros nos encargamos de esto. ¿Sí, ¿puedes subir un poquito? Oye, ¿no te apetecía irte a aventuras, Cerbero? Subir la de delante. Si estás tú. Bueno, pero si lo hacemos los dos se sube más rápido. ¿Quieres que ir de aventura? ¿No querías tu aventura? ¿Quieres que te deje a ti de timonel? No voy yo al naufragio. Pero como aquí a todo el mundo le da urticaria a ser timonel... No, a mí me da igual. Yo es porque tú tienes más experiencia ya. No lo decía por... Si además ya estamos. Todos... Si yo sé... Sí, es esta la isla, solo que es por el otro lado. No es por aquí, sino por el otro lado de la isla. Bastante tengo que timonear cuando juego solo. Sí, yo cuando juego solo timoneo. Cuando juego contigo timoneo. Cuando juego con Curen timoneo. Cuando juego con Dani, ahí 50-50. Dani me ha dicho que estaba haciendo PvP con no sé quién. Bueno, cuando jugabas conmigo no tiene meneabas. Tengo miedo, han desaparecido todas las olas. Y el agua se está tornando negra. No tiene mucho sentido que ocurra eso a mi alrededor.
No, realmente. Y hay una raid de barcos. No, pues será por el naufragio, ese rancio. Creo que no, es naufragio de misión, ¿eh? Si sale así como azul, espera. Vale, ¿dónde está la llave? En la... ahí. Ah, aquí. No. Pues coge la llave. No, no es de misión, no. Cojo la llave. Y vamos. Me podría haber tenido que hacer... Ah, esta ya la he hecho con vosotros, creo, ¿no? Sí, yo creo que sí, que esta ya la he hecho. Esto está... Ah, sí. Siempre me lío. Aquí. Hola. Cuidado, tienes un esqueleto de... montón de fuegos artificiales para no haber ni un bestia verde. Gente. Una caja de madera vacía. ¡Oh! Un Wilda cola rojizo. Bueno, vale. Chonchin. Vamos a hacerlo rápido, Chema, que tiene poco tiempo. Entonces, coge solamente los cofres que son como este de aquí, que te dejo aquí fuera. ¿Estos tres? ¿Estos dos no? No, esos dos no. Solamente los que son de capitán. Que son... ¿Y dónde están? No lo sé, tienes que hacer un poco de parte. Cofre saqueador. Bueno, en esta de aquí encima. Vale. Hay uno de capitán. ¿Y por qué tenemos tan poco tiempo hoy? Porque son las 9 y 20. ¡Ah! Cofre saqueador. Bueno, pero es que no estoy encontrando ninguna de las monedas. Muy importante. El oro no hace falta, da muy poquito. Y te tiras mucho tiempo para... A ver, centrémonos. Un barril de baluarte, la verdad es que me siento muy tentado. Lo quieres coger, cógelo. No estoy encontrando... Ahí arriba hay uno, Cerbero. Pues hay que subir. ¿Y cómo se sube ahí? Desde este de aquí, vienes aquí. Sube tú. No, yo lo que tengo que hacer es el acertijo para coger el importante, que queda mucho dinero. ¿Y cómo has subido hasta ahí? Por el mástil. ¿Por qué mástil? Por el que hay en medio, si quieres ahora lo hago. Vale, ya lo veo. Pero andando haciendo equilibrios. Sí. Pues soy muy malo. Es práctica. Si llevas tiempo sin jugar es normal. Sí. Por los saltos y las físicas en este juego. Haz una cosa, Chema. Coge el que está ahí enfrente, que se está bajando la pared. Ese cógelo y sácalo. Momento, que ya que estoy con la balsa llevándome un baluarte, me lo voy a llevar todo. ¿Coges tú ese? Sí, me encanta que los de arriba. Pues ya me cojo esto, ya que estoy. Voy por aquí. Ah, hay varios. Te los tiro para que los... ¿Dónde los tiras? Vale. Pero comida no lo mando. Sí, no, comida normal tampoco nos interesa en esto. Vale, pues en principio ya estaría todo lo que necesita. No podemos aprovecharlo. La puerta se va a cerrar en poco. Cuando se queda así atascada, en poco se va a cerrar. Vale. Si quieres quedar en oro, no, te quedas. Ya ha salido. Pues hay que subir estas cosas aquí. Hay una que me tocó un pólvora, que le he pegado un tiro al cabello. ¿Por qué no me salen vuestros nombres ahora? Porque estamos en la parte de abajo. Me has cogido uno que no es de capital. No pasa nada. Sí, he cogido varios. Mientras conseguías esos, he cogido... Si es que al final la mitad de los que no son de capitán te valen dos duros
y tienes que estar llevándolos, haciendo viajes y tal, y si andas con poco tiempo, bueno, no sale eso muy rentable. Por eso lo decía. No, ya, ya, pero como ya no te veía más de capitán y tenía que esperar a que me tiraras esos. Sí, 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 sí. He aprovechado para. Sí, no, no hay problema. Hoy tengo que tocar. Ah, bueno, ya no he tocado nada, no he dicho nada. Ya los he tocado todos, ¿no? Realmente. Ah, no, lo de tocar es más que nada para que suba la bandera, pero como ya la tenemos al 5, vale. Pues ya veo. Pues si somos la misma tripulación, entonces da igual que lo toque yo o que lo toques tú. Sí. Exacto. Sí, sí, lo de que lo tocas esto es porque tú estabas al lado de las cosas y yo estaba lejos, entonces pues es un, como las vas a enterrar, pues antes de enterrarlas, tócalas para que no suba bandera. Pues, igual que Descortex. Descortex estuvo tocando ahí todo lo del paisano. Sí. Y nos empezó a subir mucho lo de... Vale, ¿las vas acercando y las voy arponeando? Sí, vale. Lo que sí voy a quitar. Estoy subiendo todo, sí. Tengo que ponerme yo en el barco y todo también. Ahora... Al poner yo, si queréis. Hola, Chema, ya te veo. Tendrás que girar el barco. Sí, ya. Estoy a tu izquierda. Ah, sí, ya te veo ahí a lo lejos. Ten cuidado. Que llevo algo peligroso para el barco. Llevas. ¿Me has pedido una pólvora? La de baluarte, te lo he dicho. Esa no es la que si arponeas explota. Depende de cómo la arponeas. Bueno, si toca, si toca el casco. Si arponeas hacia arriba, no. Sí, pero que eso lo hacen todas las pólvoras. No es especial de. Voy a intentar subir suavemente. La cosa es que la de baluarte explota más fuerte que la normal. Sí, esa hace más pupita. Como cuatro pólvoras normales. Y luego está la de Atenea, pólvora negra. Sí, eso, la pólvora negra. Esa es nueva, creo, para mí. No, la de Atenea lleva tiempo ya. Solo que es difícil de ver. Como haces Atenea y tal. No me está. Atenea pega un pepinazo. ¿Por qué no subes la barra? Porque no me salía el botón, ya sabes cómo va el tema. Voy a subir. Sí, no, por eso, como veía la está abajo. Ya tenéis un capitán ahí también. Ya sabes cómo va lo de subir las balsas, tío. Si no, que no sabía simplemente si es que no la subiste porque sí, estabas haciendo algo. Hombre, a ver, me estaba acercando con el máximo cuidado posible, también te lo digo. Yo creo que aquí puedes arponear. He traído la caja de fuegos artificiales también, ya que él no las ha visto. Uh-huh. Vale, y aquí está el último. Pues nada, vamos a ver. Al más cercano, ¿no? Sí, el más cercano es Golden. La cosa es que no sé si sigue estando ahí el Golden Sands. Sí, lo que no sé si sigue estando ahí el tío. Es que si no, no, estamos... no, si no vamos a Santuari. Ya está, pero vamos. De momento vamos tirando para allá. Tenemos 23 minutos hasta las 10. A ver, que no hace falta sean las 10, las 10, pueden ser las 10, 5 o 10. Eso iba a decir, sí. Que tampoco creo que sean las 10. Que tampoco lo que voy a hacer es coger y ponerme a vender con un bergantín al lado. Obviamente, más. Tenemos el baluarte, que también hay que comer. Sí, bueno, pero como estén enfadados con mucho baluarte. Ya, así le das vidilla al asunto, Cerbero. O más bien se la quita. Sí, no, la vida se la quitas a Cerbero del estrés, pero. No, del estrés, no. Yo ya estoy curado. Pero Cerbero, estoy embarazada. Voy a por tabaco y no vuelvo. Hago como el padre de Nelson. Pero el padre de Nelson volvió. Sí. Porque el tío dijo mucho, tío, pero yo no. ¿Te puedes sentar en la punta del mascarón? Molaría un montón. ¿El Vaupress? No. Eso del Vaupress. En la punta no, te puedes sentar en uno de los... Sí, eso ya lo he visto. Ahora mismo te puedes sentar y ocultarte en el tesoro que tenemos. Sí,
Café Hilo. Venga, tenemos un zafiro por ahí perdido. Y una esmeralda. Pues voy a quitar esto. Vale, este ha sido. Así que el otro está detrás. Aquí es donde está Umbra. El perro de Kuren, ¿tú te crees que ha terminado ayer lo de cronista legendario? Lo de los tronos, lo terminé yo el... No, lo de cronista legendario. Terminado ayer. Y se puso a hacerlo conmigo al principio. Yo terminé el último día que jugué contigo lo de los tronos, al fin. Sí, pero tú no empezaste cuando empecé ya, yo. Ya. Ya lo sé, ya. Ha sido un perro el tío. No, el cronista legendario, que es una serie de logros que se consiguen. Por suerte no necesitas coger nada, es solamente leer. Pues. Y terminas teniendo un título y puedes comprar un tatuaje. Mola. ¿Y hay alguien en el falta... o está vacío? Lo tenemos ahí delante. Voy a mirar. Lo poco que me falta para terminar. Ahí delante. Esto es Golden Sands. Y preguntaba si había algún barco o no. Yo no veo. Yo lo que no veo es Golden Sands, lo siento. ¿No se supone que es esta isla, Golden? No. ¿Desde cuándo Golden Sands tiene praderas? Esta isla es Crescent Isle. Golden Sands la tienes a la derecha, patán. Te has pasado bastante de largo. ¿Yo qué? Soy el único que está pendiente, o sea... Yo es que me fiaba de ti. Dios, nos has fallado. Mira, como castigo, tiene horas más de timonel. Sí. ¿Sabes lo que te digo, Tomás? Pilota tú, ya que dices que te falla el tren. No digo tú, es Cortex, pilotas. Si estamos ya al lado. Por eso, que pilote... Sí, yo lo que estoy intentando ver es dónde está el bicho. Vale, veo un barco, veo un balandro. ¿Eso es Golden Sun, lo que tenemos a la izquierda? No sé. No, en teoría. Esa es otra isla. Dije tenemos que condujese él, ¿no? Más a la derecha. Estaba mirando el mapa, coño, para saber a dónde hay que ir. Es esa que vamos a tener enfrente. Y... No veo ningún barco. ¿Y qué no me están cargando las texturas? Veo esto como si fuese el... Bienvenido. El Cube World, chaval. Bienvenido al mundo. Si se está un poco sin cargar las texturas, sí. Te hago un bailecito para que te anime. Si pierdes followers, no es mi culpa, ¿eh? No ha querido comentar nada, ¿sabes? Me ha mirado de arriba abajo y se ha pirado. No, hombre, ha estado bien. Me cago en el maldito... ¡Ah! Estoy yo ahí felizmente enterrando una pólvora, llega un océano y ¿qué hace? ¡Oh, qué pasa si golpeo! A tomar cosas. Vale, además el muelle es justo por el que vamos, así que eso es bien. Ah, vale, ya ha subido el... ¿Qué quiere decir? ¿Que vaya así recto o que vaya ese muelle de allí? Ah, ve recto. Es el muelle ese que tenemos a la izquierda. Bueno, frente izquierda. Vale. A ver, un segundo. Tenemos que echar ancla, que la tormenta está cerca. Sí, lo sé, por eso estoy intentando clavar el Bowpress en... No lo claves demasiado, que luego el barco se buguea y nos quedamos sin barco y verás. Calla. Sí, yo es que lo he visto, pero tú verás. Y yo, suéltala ya. Ahí. Mi barco ha desaparecido más de una vez con todo el loot encima, no te preocupes. Vaya. ¿Me dices eso? ¿Me dices que no me preocupo?
Pues porque ya he aprendido cómo tengo que aparcar. No sé si queréis pillar la misión para el cofre o si ya las tiene todas o... No se viene nada. Sí, yo venderé esto y cerraré el directo. El cofre cinereo. Ah, el cofre como quieras. No sé si le faltan tomos, por eso pregunto. ¿Tú? ¿Quieres ver si te sale lo de tomos cinereos? No sé qué es eso. ¿No te acuerdas lo de los tomos cinereos para conseguir la ropa? De la... Ah, no es igual, ya lo haremos otro día si no. Bien. Pues ahora me tiro el cofre para vender. Sí, no, te las balas y. O sea, la caza balas. Ya, eso voy. ¿Tú te vas a pirar? Yo sí, me yo piraré. Voy a comer algo. Y luego sí estaré, lo que no sé si Dani jugará, ¿no? Ah, bueno, yo sí, yo cenaré. Bueno, mañana madrugo, o sea que no. No jugaré luego. No, mañana madrugo. Bueno, esperamos otro día que quieras jugar, ¿no? Sí, no, a un juego que tengo. Dani me ha dicho antes que está jugando PvP con Pepo. No sé quién es Pepo. ¿Que está con Pepo jugando o qué dice? No sé quién es Pepo. Pepo es uno que es un tryhard PvP de la vieja escuela. Menos de directo. Y su canal es Lord Pepo. Me parece correcto. Que además el tío, como es totalmente tryhard PvP, no coge ni un solo logro. ¿Sabes lo que me entra a mí cuando veo que es un tempestpez de los raros trofeo y se lo come como si nada? Que además me acuerdo una vez que estaba así con... Tenía un pez de estos de los raros y estaba viéndole a Dani y le dice, no, pero no te lo comas, y dice, mira lo que hago con el pez. Lo que me dice, maravilloso. Ah, y luego vale. Cogió algo me suena, argumentaste. Y luego cogió un cofre con conchas y dijo, Dani, déjame venderlo. Y dice, mira lo que hago con tu cofre con conchas. Lo tiro por la borda. Pues eso es Lord Pepo. Que claro, si quieres conseguir logros, te duele el corazón muchísimo cuando ves las cosas. Vale, pues lo único que quedaría por vender sería... Dos calaveras. Pececillo y... Bueno, no tenemos fuegos artificiales, faltan 16, así que... ¿Has metido todo lo de los fuegos artificiales? Teoría, sí. Ah, me refiero también las bengalas. Sí, en teoría, sí. Se puede hacer un espectáculo luminoso para cerrar el directo. Si quieres. Como ve, estaba mirando a ver si había... Uy, más bien se vuela. ¿El pececillo lo tienes encima? ¿O lo tienes...? Está en el barco. Un Wildacola rojito. Pues vamos yendo mientras se me hace... Bueno, espera, vamos a bajar la bandera para que le dé a... Vale. Wow. Pues vamos a vender eso y mientras Chema vaya haciendo el espectáculo de cohetes. Vale. Pues te subo la caja de fuegos artificiales. Aquí en el medio. Mira, tienes un logro que lo podemos hacer ahora, es más. Sí, que es lanzar 5. Dame un segundo. Vale, ponte en esos dos cañones de la izquierda. Los otros dos. O en eso, sí, mismamente. Me da igual. Vale. Tú vas a disparar los dos, ¿vale? Cuando te diga. Sí. Pero si me tienen que estar a la vez. Vale, dispara ya. Y el otro también. Y debería llegarte a un logro, más o menos. Por haber tirado 5 a la vez. Sí, creo que sí. En la noche. Y ya, pues nada, ir haciendo la cabalgata de fuego. Te tiro ahí uno y te dejo el resto allí metido. Es una pena, siempre que tenemos un montón de balas malditas, nunca. Todas las cebolas, balas malditas. Pues nada, gente.
Voy a despedir el directo, vengo ahora. Perfecto. Ahora vengo. Pues nada, familia, voy a dejar el directo con este espectáculo de luces para vosotros y no sé cuándo volveré a hacer directo, pero bueno, sí, que como tarde el martes estamos por aquí, así que un placer como siempre. Ah, bueno, espera, voy a ver si hago alguna raíz antes de nada. A ver a quién tenemos por ahí. O bueno, hoy igual no hago raid. No, hoy no voy a hacer raid. Lo vamos a dejar así a las bravas. ¿Vale? Pues lo dicho, un placer como siempre. Como tarde nos vemos el martes. Hasta luego.